bienvenidos sean al estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal, casa de los caballeros de Córdoba, el fútbol con olor a café. En este momento ingresa a la cancha en esta toma exclusiva nuestros valientes 11 caballeros de Córdoba que estarán peleando esta tarde por los 3 puntos y hacer valer la localía. Gracias, gracias de verdad por ser parte de esta transmisión del equipo Caballeros de Córdoba. En el nombre de nuestro creador, que hoy nos vaya bien, pero además de que nos vaya bien, bueno, pues que ningún chamaco salga lesionado, como lo hemos dicho siempre, implorar a Dios, sea cual sea su concepto de él. Bienvenido sea usted a esta cancha del estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal, casa de nuestros caballeros de Córdoba, y ahí están esos 11 valientes, además, bueno, del equipo visitante que el día de hoy nos hace el favor de estar con nosotros. Vemos ya a los chicos que estarán de titulares y vemos ya la reunión entre el árbitro y los capitanes. En un instante más les estaré dando las alineaciones del encuentro. Gracias de verdad por ser parte de esta historia de los Caballeros de Córdoba. Ahí está ya la imagen, ahí está la fotografía, que dicen que no sale, pero aquí en la transmisión siempre sale, señoras y señores. Y qué mejor que buscar ver a estos chicos que hoy nos harán el favor de representarnos futbolísticamente y que tienen la responsabilidad, señoras y señores, de buscar esos 3 puntos en casa. Gracias a la noble afición. Agradecer esta tarde a la noble afición cordobesa que se reúne en este estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. A continuación daremos las alineaciones de este encuentro. En la portería aparece José Alejo. En la defensa, Alfonso Méndez, Miguel Trinidad, Miguel Ruiz y Brian Jácome. En la media cancha, Felipe García, Carlos Yair Pérez, Francisco Hernández y Fernando Hernández. Y adelante, buscando nuestra delantera, Emanuel Oliva y Yeser Flores. Todos ellos comandados por el director técnico, el profesor René Olmos Mendoza, su auxiliar Arturo Illescas, auxiliar Vicente Riaño, su preparador físico Francisco Morales y el preparador de porteros Emanuel, que hoy nos acompañan. Y vamos a apoyar, que se escuche a los Caballeros de Córdoba. Bueno, pues ya escuchó usted las alineaciones, ya las vio a cuadro. Agradecerle, vemos ya apostados con el balón. Hoy hace algunos movimientos de lo que vimos hace 15 días el profesor René Olmos Mendoza. Agradecerle a quien ya se está conectando. Vamos a poner por ahí el marcador para que lo pueda usted viendo. Ya tenemos ahí el marcador en este primer tiempo. Y bueno, en unos instantes más también pondremos los logotipos. Ya los tenemos también de Caballeros de Córdoba, así como de Tehuacán de la Franja, o bueno, la Liga de Fútbol de Tehuacán. Agradecer a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ya usted está viendo el esférico, este molten precioso que se está utilizando, que está rodando por las canchas de la tercera división profesional, los últimos ajustes, y en cualquier momento, bueno, estaremos llevándole esta transmisión en vivo desde el estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. Agradecer también a quienes ya se estarán conectando, a los medios de comunicación que siempre nos hacen el favor de cubrirnos. En un instante más saludaré también a Alfonso Méndez. Bueno, aprovechando que están en cuestiones técnicas, Poncho Méndez, listos para un buen partido de fútbol. Así es, Ismael, buenas tardes a todos. Hoy esperando un buen partido, como siempre lo decimos, que no haya lesionados y que sea un buen marcador para el equipo cordobés. Pues ya saca Córdoba en este momento. Por allá pelea el balón, el esférico, los Caballeros de Córdoba. Y vamos a abrir la toma para ver qué es lo que acontece. Vamos a ver dónde cae el balón y qué es lo que está pasando en este centro. Sabemos que va a estar un poco peleado el encuentro, pero también sabemos que dejarán todo en la cancha estos chamacos que el día de hoy han sido convocados por el profesor René Olmos Mendoza. Sabemos también que a veces, bueno, no sale lo que se prepara en la semana, pero sí es necesario ponerle corazón, alma y todo lo que se pueda poner en estos primeros inicios. Ahorita voy con Poncho Méndez, que lo interrumpí. Ya por allá está el balón en terreno de la defensa de Tehuacán de la Franja, que intenta salir con balón controlado. Ya lo hacen en media cancha. Córdoba está apretando desde el inicio. La primera falta la marca este árbitro central. Ahorita le doy los nombres de los árbitros centrales, que si no mal estoy son ni más ni menos que Julio Candela Ramírez
como árbitro central, el asistente número uno, Oliver Fuentes, y el asistente número dos, Israel Rodríguez de la Cruz, todos de la delegación Veracruz. Y bueno, ya se juega el balón nuevamente. Tehuacán, lo vemos que ha adelantado filas en este inicio. Viene un balón largo que seguramente estará en las manos de este arquero de Córdoba, quien no tiene prisa. Hay que enfriarse, saben que estos primer tiempo siempre son de conocimiento. Bota mal el balón, hay un poquito de desconcentración, y es que acaba de iniciar el encuentro. No debe de ocurrir en ninguna parte, déjeme decirlo, eso se lo voy a decir siempre. Pero bueno, ahí estamos, parecía que el Mar Hernández quería detener el balón. Ya lo tienen por allá en el peligroso Poza Rica, se la regresaba el Mar Hernández la prolonga, la tiene por allá Yeser Flores. Vamos a ver si manda el pase con alguien, quien lo apoya. Ya le roban los ladrones poblanos, que por cierto nos robaron el pico de Orizaba, no, ese fue el Inegi, no es cierto, por allá Córdoba. Ya, pero ya lo regresó el Inegi. Ya íbamos a hacer camotes veracruzanos, fíjese usted, hasta mole veracruzano íbamos a hacer con tal de que nos regresaran el pico de Orizaba, pero ya está de regreso, dijo el Inegi, que se habían equivocado. Pero bueno, ya se escuchan las primeras voces, el balón está en medio campo y seguimos esta transmisión. Agradecerle, decía yo, a todos los que ya se están conectando, gracias por sus comentarios. El esférico querían filtrarlo para los delanteros de Tehuacán de la Franja, ya lo tiene este portero Taco Alejo, quien en este momento visualiza hacia dónde podrá mandar este balón largo. Y es que Córdoba está sediento de goles y de triunfo. La jornada se ha movido y hay ya triunfos de equipos como Hilanderos de Jalapa y otros más, a los cuales intentaremos estarle dando los resultados tempraneros más adelante. Poncho Méndez, el planteamiento que nos da hoy el profesor Nelson Mendoza. Hoy le movió, hizo unos ajustes en la alineación y sale con un 3-5-2 bastante pintado ahí con un rombo en el medio campo, que hace complicado el partido en el medio campo para el equipo rival, y el equipo visitante con el tradicional 4-4-2, pero por momentos se convierte en 4-5-1. Bueno, ahí está el planteamiento que manda el profesor Reynaldo Mendoza, además de los distintos planteamientos que veremos en la cancha. Lerdo ganó 2-1 a Lobos Puebla, nos dicen también. Bueno, ahí estarán saliendo los resultados. Le decía yo, este equipo de Tehuacán viene de perder precisamente con Hilanderos allá en su casa, y bueno, Hilanderos ayer, valga la expresión, hiló su segundo triunfo ahora ante los Estudiantes de la UGM. El árbitro marca una falta en la zona centro del campo, se agregan al ataque varios de los jugadores del equipo Caballeros de Córdoba. Algo callada la tribuna, aunque ya tenemos el regreso de la afición. Nos han permitido, por cuestiones sanitarias, que solamente el 30%, me parece, de lo que pueda albergar este estadio puede ingresar. Viene el balón largo, parece que lo tenía el Mara antes, la defensa todavía lo recupera Córdoba. Si lo meten, algo puede pasar. Lo tiene allá el zurdo Hernández se va a meter con el balón, manda el centro, ¿quién cierra? El portero se cuelga del esférico y la tiene, venía cerrando el delantero de Córdoba antes este jugador guardameta, con un color de mírame, porque si no me vas a perder. Ya sale con la defensa Tehuacán de la Franja, quiere salir con balón controlado nuevamente, manda por este costado de la derecha en relación a su ataque, tiene el balón y lo va cuidando Poncho Méndez, parece que ya la recupera este grandote de Córdoba, se apoya con el Taco Alejo, y el Taco Alejo viene largo a donde iba a aparecer alguien, todavía se juega la pelota, alguien la tiene que bajar, siempre lo hemos dicho, me parece que por ahí el Duende Oliva está jugando con el balón, lo pelea fuerte, todavía está en el campo, en el medio campo, mero en la raya, estaban jugando, ya lo saca alguien de Tehuacán de la Franja, se apoya con este número 18, y este más allá con alguien de la defensa. Córdoba está intenso en el inicio, y bueno, déjeme decirle que a pesar de los movimientos por distintas cuestiones en el planteamiento del profesor Reynaldo Mendoza, a pesar de todo eso, bueno, se inicia equilibrado el partido, Poncho Méndez. Un juego de media cancha, por lo que empiezan estos minutos. Así es, en los minutos de reconocimiento están intentando adaptarse al campo ambos equipos. Obviamente el equipo cordobés tiene que intentar tomar la iniciativa, porque es partido en su casa y tiene que ir a por los tres puntos, porque es una obligación al estar en casa. Viene un balón al centro, alguien cabecea por parte de Tehuacán de la Franja, todavía la tenían ellos, ya Córdoba intenta salir, pero el balón es cerrado y lo tiene nuevamente el equipo visitante, que viste hoy de blanco con azul y medias blancas, mientras que los Caballeros de Córdoba portan este uniforme playera verde con vivos oscuros, short negro y medias blancas es el que, bueno, estarán utilizando, me parece, como local. El balón lo tiene este número 18 del equipo de Tehuacán de la Franja, quien
manda hacia el centro para tratar de descongestionar, pero le caían dos, no puede llegar y ahora se pelea por aquel lado el esférico, viene el centro o algo que alargue el esférico, alguien la prolonga, vendrá el balón, la pide Alejo, se hace un lado Poncho Méndez y se acaba el peligro si lo tenía Córdoba. Ahora saldrá jugando el Taco Alejo, que regresa como titular en esta posición luego de que hubiera estado en la banca medio tiempo en la pasada jornada. Y déjeme decirle que Córdoba ganó en sobre la mesa, si usted se está conectando y no sabía, la semana pasada que jugaba contra Puebla en la unidad Mario Vázquez Raña. El balón corre hasta zona donde la defensa lo cabecea, lo está peleando Córdoba, sin embargo la defensa no quiere nada y manda para saque de meta. Se vendrá un saque de meta y ojalá venga una de esas jugadas de peligro que luego saque de banda, perdón, nos estamos cuatrapeando acá. Tenemos nuevo camarógrafo y eso nos hace que nos cuatrapeemos. Ahorita lo vamos a saludar porque también le gusta comentar el fútbol. Por allá Córdoba intenta hacer algo, pero ha estado bien parada esta defensa. Decíamos de cuatro defensas que están totalmente esperando. Por allá lo tiene Miguel Trinidad, se resbala todavía, hace por el balón, logra puntearlo, pero la tiene ya la gente de Tehuacán de la Franja. El árbitro observa que hubo una infracción al reglamento, ya lo tiene Córdoba que tiene prisa, sin embargo, ahí se le para este debutante, entiendo, por la falta de cabello. Y veremos cómo la mandan, cómo este balón puede llegar hasta la zona de peligro. Solamente hay dos en punta, alguien la... Bueno, se pierde, el balón es largo y se acaba el peligro. Buscaban al zurdo Hernández, quien podía ser un centro de esos bastante peligrosos que acostumbra. Sin embargo, el balón no es bueno y se va por la meta. Ahora sí saca este guardameta, quien le decía yo, viste de tono naranja, de esos de mírame a fuerzas. Ahora Tehuacán lo tiene el balón, el esférico allá por la zona del medio campo. Quieren pasar, pero Córdoba ha estado bastante atento. Por allá pelean algo, el árbitro ya había marcado una falta. Se cobrará a medio campo. Y bueno, agradecer a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión especial para nuestros caballeros de Córdoba, la familia Caballeros, que no puede venir, regada por toda la zona centro del estado de Veracruz y otros estados donde nos siguen. Gracias, el saludo para todos de verdad. En este día, el balón se sigue jugando en la media cancha. Ahí es donde han estado cayendo las faltas. Y ahora nuevamente una oportunidad para mandar un balón largo y buscar romper ese cerco que tiene Tehuacán de la Franja de inicio con estos cuatro defensas. Y bueno, el equipo echado atrás, no dejan solamente a dos chicos en punta. Y eso hasta donde le permite la defensa de Córdoba. El balón está por allá. Poncho Méndez, pues sigue ahí en medio campo jugándose el esférico. Veremos conforme pasen los minutos. Y ahorita te doy la palabra porque parecía que se venía al centro. Viene un cambio de juego totalmente. Vamos a ver si llega el zurdo Hernández ante la defensa. El zurdo la iba a pelear y casi logra terminar con el esférico antes el portero. Queda en el césped del zurdo Hernández. Ya se va a recuperar. Ya iba a salir el árbitro. Y bueno, recuerde usted que en este tipo de jugadas primero se cuida la integridad del portero, quien generalmente sale con los puños y las piernas por delante para protegerse. Y a continuación, bueno, vendrá el choque que a veces se da con la famosa dormilona, lo que iba a decir al final, que se da con el delantero o quien hace por el esférico. Así lo hacía el zurdo Hernández. Ya se recupera, el árbitro detuvo el balón por un instante, ya se lo da a el arquero de Tehuacán de la Franja. Veíamos por ahí aparecer ni más ni menos que al famosísimo doctor Harkin, muy atento, dejó a Maribel allá durmiendo en la casa viendo la transmisión y ahí anda el doctor Harkin con todo y nada, pero no me escucha, sí me escuchó. Ya el balón viene a medio campo, la jugaba Tehuacán, pero la recupera Córdoba. Esperemos que así sea la tónica del encuentro y que se logren terminar las jugadas que se han preparado durante la jornada lunes, de lunes a viernes, de entrenamientos. Viene el balón largo, intentaban saltarse las filas. Se escurre el esférico y nuevamente llega con este arquero de Tehuacán de la Franja, quien ahora intenta abrir por la banda de la izquierda en relación a su ataque. Por allá se le incomoda al jugador y se logra que se pierda el balón. Poncho Méndez lo tiene, lo da para el centro, alguien lo abre, todavía lo tiene Córdoba. Se viene el cambio de juego, veremos si lo logra bajar el zurdo Hernández. Se lo da a este número 8 del equipo Caballeros de Córdoba. Ahora lo tiene el balón el equipo Caballeros. Bien, bien intentado. Y se intentó. No se pudo concluir, pero ahí está
Ahí está empezando a caminar el equipo cordobés. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Sabemos que, bueno, ya hay saludos de todos lados. Saludos a Miguel Ruiz de Cerrito, San Luis Potosí. Métanle eso que dice ahí, canijos, gracias. Y bueno, ya van a estar apareciendo Leticia Navarro. Ya va a empezar, ya empezó, gracias. Bueno, vamos, 7, dice América Paz, gracias. Martín Hernández dice, esperemos buen juego. Todos esperamos que sea un perfecto juego, gracias. Gil García, un saludo a Diego Huerta desde Tehuacán. Ahí están apareciendo sus saludos, si no los leo. Bueno, ahí estarán apareciendo para motivar a los chamacos que después ven las jugadas y cómo se dio este enfrentamiento. Por allá pasa algo, él está tendido sobre el césped, el arquero. Y bueno, mientras vamos a pasar los saludos, gracias con todo Tehuacán. Vamos, dice Graciela Valentín, gracias por estarnos viendo. Leticia Navarro, ánimo caballeros de Córdoba, gracias. Hola Leticia Navarro, pone hola Jair Rodas, saludos para el Arruina Tríos, Alexis Galarce. Oh, por eso, así van a estar. Denle, dale pato, dice Carolina Abundio, gracias. Leticia Navarro, saludos, gracias. Alexis Galarce, dice Jair Rodas, no puedes jugar de titular otra vez, hija. Es una rosa de locos, hija. Algo así, no le entendí, pero bueno, está bueno el chiste entre ellos. Dice, no escucho nada, se perdió el audio. Ah, caray, ¿cómo que se perdió el audio? Si sí estamos saliendo, alguien que me diga si estamos saliendo en la transmisión oficial. Y si no, pues ya nos habremos perdido unos minutos de esto que estamos hablando. Vamos, Tehuacán de la Franja, gracias. No se escucha, dice Leticia Navarro. Hay que pagar el internet, Leticia Navarro, porque así nos estamos escuchando. No, no es cierto, a veces son los celulares, Toñita. Aldazaba dice, saludos desde Cuitláhuac, de parte de Limoneros de Cuitláhuac, apoyando a caballeros. Gracias por ese apoyo. Gracias, Leticia Navarro, gracias. Vamos, caballeros de Córdoba, dice América Paz Flores. Gracias por sus saludos y bueno, veremos hasta dónde podemos ver el triunfo hoy, esperemos, de nuestros caballeros de Córdoba. Eres el mejor, Miguel, dice Michelle Hernández. Gracias. Una cosa de locos, dice Jair Rodas. Vamos, Tehuacán, menciona Antonio Amayo Romero. Y bueno, ya se va a sacar el balón. Ahí van a estar apareciendo los saludos. Ya se va a poner en movimiento. Lo tiene por allá Tehuacán de la Franja. Ahorita le pasamos todos los saludos. Algo marca el árbitro. Hay una infracción y vendrá un tiro libre en favor de los caballeros de Córdoba. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta transmisión. Yaciel Contreras dice, venga Tehuacán, gracias, saludos. Brother, un saludo a caballeros de Córdoba, Monterrey City, La Gaviota, Arre, gracias Bruno Osorio por estar con nosotros, saludándonos. Michelle Hernández, vamos caballeros de Córdoba, Miguel, eres el mejor, por allá se tiene el balón, veremos qué es lo que pasa por la mente de este chamaco, va a mandar largo el centro, se apostan todos los grandotes de Córdoba, solamente Tehuacán deja uno en punta, Córdoba dos defendiendo y los demás están esperando que caiga el esférico, viaja el balón hasta la zona donde aparece Poncho Méndez ante la defensa, todavía lo va a tener Córdoba, si logra llegar, recentran algo el balón, todavía lo va a bajar el chamaco de los caballeros número 8, allá Miguel Trinidad parecía que iba por el balón, ya lo recupera el equipo verde, el equipo de Córdoba, ¿quién le dará la vuelta? Y este verde me recuerda al café cuando todavía no está para cortarse, ahora Tehuacán de la Franja quería agarrar mal parados a los cordobeses, ya regresaron, ya hay la línea prácticamente y veremos que se regala un tiro de esquina, pero preferible a que hubiera otro tipo de circunstancias. Allá el cuadro de Tehuacán de la Franja manda prácticamente a todos, va a tener a solamente una persona defendiendo. Qué arriesgados es con este planteamiento, pero bueno, veremos qué es lo que acontece. Vamos a ver si él se logra algo para sacar rápidamente el balón y con ello tener una jugada de peligro. Ya regresan tres del Tehuacán de la Franja para poder defender en caso de algún desaguisado. Por allá viene el centro, quien la cabecea, se pasa el balón, alguien lo va a mandar largo, parece que viene este chamaco Miguel Trinidad, todavía van por el balón, alguien que la baje, alguien que la tenga. Bueno, ya la recupera Córdoba, la tiene el zurdo Hernández, la manda y no se da cuenta, corre sin ver el balón Miguel Trinidad, se escapa el peligro, parecía que podíamos hilar una agarrando mal parados a los chamacos de Tehuacán, pero ya lo tienen el esférico en este saque de manos, ahora la mueven allá en el centro, ahí está congestionada la zona, alguien la tiene que bajar, Córdoba la tiene, el balón se mueve nuevamente, lo tiene Tehuacán de la Franja y va a intentar un pase largo, sigue con el esférico este chamaco de blanco, el balón que lo querían filtrar antes, Poncho Méndez todavía lo tiene Tehuacán, va a intentar un tiro, se va perfilando, nadie lo detiene, el balón dicen que pegó en la mano de alguien, el árbitro dice adelante,
Y bueno, desde acá no apreciamos nada. La banca se enoja, los jugadores gritan, pero el árbitro, que siempre tendrá la razón, aunque no nos guste, dice que no pasó nada. Y el esférico llegó a las manos del Taco Alejo, quien ahora intenta salir jugando con su defensa. Veremos más adelante esa jugada a través de las imágenes que traemos el día de hoy. Por allá Córdoba lo tiene y va a mandar este balón largo para donde puede aparecer alguien del equipo de los Caballeros. Si bien el centro habrá peligro, todavía está el balón en juego, ya lo recupera Tehuacán de la Franja, lo tiene Córdoba en un intento por rescatar el balón. Hay saque de manos para el equipo visitante tras un rebote que apreció el abanderado. Y bueno, ya está en movimiento nuevamente el esférico. Un partido en esta jornada sabatina de la Liga de la Tercera División Profesional, la jornada 4, en la que ya les decía resultados y en la que se sigue este torneo Grita México. Allá el balón lo colocan para ponerlo en movimiento los chamacos de Tehuacán de la Franja, quienes afortunadamente no han tenido ninguna jugada totalmente de peligro que pueden quitar la cabaña que defiende esta tarde el Taco Alejo. Pero ahora viene este tiro desde la media cancha, van a buscar un cabezazo o algo, ¿no? Viene raso para hilar una jugada por el costado de la izquierda. Allá se amarran con el balón, trata de salir el jugador de Tehuacán de la Franja, todavía lo tiene a pesar de que le acechaban dos jugadores de Córdoba. Viene el centro, Poncho Méndez mete la pierna fuerte y viene alguien que quiere tirar, seguro allá el Taco Alejo tiene el balón y ahora viene largo el balón, va a pasar a donde viene el Mar Hernández se confía y pensaba que podía acecharlo el defensa. Se confía, el balón estaba ahí, se acaba el peligro, hay presión y ahora viene el equipo de la Franja para intentar salir jugando con este número 8. Por allá veremos si alguien le acecha para quitar el balón, filtran el esférico por el costado de la derecha, ya lo tiene Poncho Méndez, se le barren y le dan abajo a Poncho Méndez en esta primera que le roba el esférico. Ya el árbitro marca esta falta y el mismo Poncho Méndez va a mover el balón en esta tarde calurosa en que el dios Tlaloc nos dio permiso para llevar a cabo este encuentro de balompié y no lo que pasó hace 15 días cuando estaba bastante, bastante lluvioso ese encuentro. Allá lo tiene Tehuacán de la Franja y viene a buscar el balón, va a retrasarlo con el último defensa. Córdoba lo quiere seguir, el duende quiere velar el balón. El árbitro parecía que lo había tocado el jugador de Tehuacán, el árbitro dice que es para ellos el saque de manos. Y aquí ya se lleva a cabo. Lo pelean los jugadores de Córdoba, también lo pelean algunos de este equipo de Tehuacán. Lo recuperó Jesser Flores, lo dio para el número 8. La tiene para el Mar Hernández. El Mar Hernández va a mandar el balón, el disparo. Con decisión. El disparo que va a puerta, el primer aviso. Ya llegó Córdoba y nos ahogamos en el grito. Venga, caballeros, despierta la afición. Y veremos, todo surge de una jugada en medio campo, se prolonga el esférico, van con el Mar Hernández y se la desvía la defensa. Vamos a ver qué pasa con este tiro de esquina. Allá ya lo tiene Córdoba y se viene el centro. Solamente, bueno, se queda dos en punta por parte de Tehuacán para la sorpresa. Allá está todo metido el equipo blanco defendiendo. Alguien en afuera del área grande, este número 8 de los Caballeros de Córdoba. Se viene el centro, ya está armada la jugada. Se toca el balón, el árbitro Silva viene al corazón del área. ¡El cabezazo! Parecía que el Mar Hernández iba a dar con la testa, pero antes el arquero se cuelga del esférico, no se la logra chocar el Mana y ahí se ahoga el grito de gol que todos tenemos en esta tarde y que queremos buscar. Veremos por acá si nuevamente el Tehuacán de la Franja quiere hacer algo. Intentaba hacerla de sexto año este chamaco número 9, sin embargo estaba atenta la defensa del equipo Caballeros. Tehuacán todavía la tiene allá en el medio campo, la recupera Córdoba, alguien está abajo en el césped, pero mientras siga en juego el balón no se va a marcar nada. Y bueno, parecía que no se iba a marcar nada, en otra apreciación pudiera ser retención del balón por estar abajo. El árbitro dice que hay falta del equipo cordobés y ahora es como se ha marcado ya esta falta en favor del cuadro visitante. Y ahorita me van a decir el tiempo que llevamos, alguien que nos diga cuántos minutos llevamos el marcador 0-0. 20 minutos el marcador en el estadio. Licenciado Rafael Murillo Vidal nos dice que están 0-0 estos chamacos y veremos, ya prepara dos movimientos el profesor René Mendoza, ya vemos a dos chamacos
creo que ha encontrado algo que pueda pasar en estas últimas jugadas. Ya se dio cuenta que puede imprimirle algunas cuestiones distintas y se podría dar un cambio en cualquier momento. Ya calientan algunas personas. El balón largo, allá donde no va a pasar nada, lo tiene Tehuacán de la franja, el esférico, y va a venir con su arquero. El arquero, claro que va a abrir a su costado derecho en relación a su ataque, y ya juegan para tratar de salir con balón controlado. La tiene este número 4 de Tehuacán de la Franca, que quiere arrastrarla, pero ya le cae el duende presiona y se puede perder en el centro. No es así, lo tiene en balón largo el Tehuacán. Nadie hace por el balón, llega a los dominios de Alejo, y Alejo, bueno, tendrá la oportunidad de visualizar. Enfría el esférico, sabe que se puede poner intenso esto y prefiere mejor dar ahí el esférico a un costado. Viene Córdoba con balón controlado, tratando de salir en media cancha. Ya lo tiene, se resbalaba por ahí Almara, quien venía al esférico. Y regresa a la zona donde nuevamente Poncho Méndez tendrá que hacer el esfuerzo. Antes alguien llega del equipo de los Caballeros. Retrasan allá con el Taco Alejo. El Taco Alejo haciendo la de héroe. No hagas eso, que nos pones los al Jesús en la boca. Ya el balón se escurre hasta la zona donde aparecía alguien del equipo de Córdoba. Era el Mara quien no puede retenerlo. Y ahora arrastra el balón el equipo de Tehuacán de la Franja. Se pelea fuerte, pero ya lo tiene Córdoba. Sigue un jugador en el césped. Va a pasar el esférico. La va a cabecear alguien. Parecía que podía quedar solo el jugador. Y ahí sí. Y ahí, señoras y señores, usted lo vio en las cámaras. La impotencia y desesperación del jugador número 9 del equipo de Tehuacán de la Franja, al haber acabado la jugada, agarra el balón y lo rebota, intentando sobre el rostro del jugador de Córdoba tendido. Y bueno, sale la primera tarjeta amarilla en esta tarde para este jugador número 9. En un instante le estaré mencionando quién es el amonestado en este momento. Y bueno, así las cosas, ya hay alguien amonestado en este juego. Este número 9, ahorita le digo, porque escribió un doctor la alineación. Me parece que es Carlos Domínguez, número 9, el amonestado por parte del Tehuacán de la Franja. Tienen el balón allá en medio campo los chamacos que visten de blanco con azul, el Tehuacán de la Franja. Vienen visualizando si hay un balón largo. Este balón largo cae a la zona donde aparecía este chamaco novato con la pelona en esos rituales del nuevo jugador que hay que pelarlo. Y bueno, se equivocan los chamacos de Tehuacán de la Franja. Antonio Cortés Domínguez, ya nos pasaron bien el dato. Es el amonestado, por allá saca este número 14, Zurdo Hernández. Se la da para el duende. El duende quiere avanzar. Se le barre alguien de Tehuacán de la Franja. Dicen que el balón es para ellos. Parecía al revés, pero el árbitro ya la marcó. El chamaco aprovecha para colocarse bien las espinilleras. Y ahora da el balón a este número 17, quien no se pudo dar la vuelta. Abandona el balón el terreno de juego, ya lo prolonga el equipo de la Franja. Dicen que hay algo ahí en medio y nuevamente vendrán a sacar. Bueno, pues ya ahí está. Ahí están los reclamos, oiga usted. Ahí están los reclamos por parte de la banca de Tehuacán. Que ya le dieron nuevamente al Mar Hernández. Y ni el abanderado ni el árbitro lo vio. Usted lo vio en la cámara de. Por allá la tiene el Mar Hernández. Y bueno, nuevamente lo bajan. Nuevamente bajan al Mar Hernández. Y el árbitro dijo que no pasa nada. Y vamos a ver, algo se dijo, algo se dijeron. Y bueno, me parece que compensa el árbitro tras los reclamos de la banca y del técnico de Tehuacán de la Franja, quien ha estado metiéndose con la tripleta arbitral y que el día de hoy, bueno, pues están haciendo su chamba, están queriendo cambiar las jugadas. Ahora el árbitro dice algo, está observando alguna situación, está anotando los nombres y bueno, se tendrá que repetir la jugada. Hay hidratación, nos dice el árbitro, y bueno, va a haber un momento de hidratación para los jugadores. Mientras, bueno, le mostramos a los chamacos de los Caballeros de Córdoba. Gracias a todos los que nos están siguiendo. En este momento, es increíble lo que vimos, oiga usted, compensaron con esa tarjeta amarilla. A mi apreciación personal, como siempre, la mejor opinión pues la tiene el árbitro, porque es quien lleva los destinos y es quien se supone tiene lo que está pasando, el pulso. Mientras vemos ahí a los chamacos Caballeros de Córdoba, y mientras voy a pasar los saludos, a ver si son bastantes, pero gracias a todos, por ahí van a estar saliendo. Saludos de New York, dice Juan Herrera. Dice Navarro, no está bien que haya estado el audio bien, gracias. Con todo, Emanuel, el Duende Oliva, desde aquí tu familia
te apoya, eres el mejor, dice María Oliva, gracias. Jorge Contreras dice, arriba Puerto Aventuras, gracias señores por vernos. Gil García, metan al bicho Siu, gracias. Leticia Navarro, gracias. Oscar Zárate, metan a Paolo, dice, gracias por su comentario. Y bueno, ahí estamos viendo las instrucciones del profesor Reynaldo Mendoza, quien el día de hoy está intenso, y es que el partido está para meterlas y para hacer cosas. Carolina Abundio dice, dale Pato, gracias. Vamos mis niños, mi José y Tigre, dice Verónica Gómez, gracias. Arriba el pescadito Vela, número 25 en el dorsal, dice Rubén Vela, gracias. Carolina Abundio, el número 8, gracias. Con todo, Miki, dice Leticia Navarro, gracias. Alex Pateiro, vamos caballeros, gracias. Ya regresan al campo los 11 valientes que están en este momento jugando. Leticia Navarro, que arriba mi sobrino, el 18, dice América Flores, aplausos para el número 7, gracias. Carlos Fernández, gracias. Y bueno, más banda que nos están por allá saludando. A todos ustedes, gracias de verdad. Ay, decían que era Antonio Cortés, gracias, ya nos dieron el nombre. Chicos, solo juego, vamos caballeros a demostrar que esto es juego. Así es siempre, 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 gracias. Si se pasó, le pegó, ¿qué onda, árbitro? Dice Leticia Navarro. Y bueno, ya reanuda el encuentro este chamaco del Tehuacán de la Franja. Se viene el pase largo, ¿no? Intenta allá donde va a salir jugando el Tehuacán de la Franja, que este día ha venido intenso a jugar. El balón lo tiene allá el zurdo Hernández, lo manda para la zona de adelante, y es que está parado, hay 2, 3, 4, 5, 6 chamacos de Tehuacán de la Franja atrás defendiendo. Saben de la peligrosidad que puede tener este equipo de los Caballeros de Córdoba. Por allá se pelea el balón en la zona donde aparece el Mar Hernández, que le han dado, oiga usted, dos veces. Entiendo que en una algo dijo y me lo amonestaron, se enganchó, que eso es lo que está buscando también la defensa del cuadro visitante. Hay que iniciar, y bueno, se viene el primer cambio por parte de el conjunto cordobés. Va a ingresar este número 6, en un instante le digo por quién va a ingresar, y además ahorita le digo el nombre de este chamaco que el día de hoy va a estar haciendo lo propio en este día. Santiago Barragán va a entrar en este momento por este número 6. Ahorita les decimos quién es el número 6 que acaba de abandonar el... Julián Santiago. Bueno, pues ahí está el cambio. Usted ya lo vio aquí en la pantalla de la transmisión oficial. Y ahora veremos cómo se ajustan las piezas en lo que ha sido este encuentro de fútbol, que está en medio campo. Por allá el Tehuacán de la Franja intenta mover. Fíjese que cambia mucho en el parado de juego por momentos lo que hace Tehuacán, porque a la defensiva es uno y a la ofensiva es otro. Se van todos al ataque. Poncho Méndez, los primeros 25 minutos con esta hidratación que se marcó. Esto nos dice que se nos pierde la toma, mi estimado, se nos pierde la toma. Vamos a ver que no se nos vaya la imagen. Y bueno, algo intenta Tehuacán. Poncho Méndez, el jugador por jugador en la posición. Sí, jugador por jugador en el tema del cambio y del ajuste. Ojalá Julián venga hoy con todo el ánimo y con todas las pilas puestas para desarrollar su fútbol. Ha tenido algunas situaciones personales que lo habían alejado del cuadro titular, pero es un chico con mucho talento y creo que puede ayudar en esta telaraña que está haciendo este partido, porque no logra encontrarse el equipo local. Sí, recordar que, por ejemplo, gente como Edgar Peña está lastimado y no puede jugar. Y bueno, algunos contratiempos al inicio de este juego que nos perdieron en cuanto a lo que iba a ser una alineación. Pero bueno, ya se pelea el balón. Allá tienen el esférico. El Duende Oliva va a avanzar con el balón. Quiere mandar el centro, va a tirar. ¿Qué es lo que va a hacer? Manda al otro costado. Ya lo tiene el Mara Hernández. ¡Uy! Le caen 2-3 y no puede con el esférico. Pero bueno, se estaba llegando el último toquecito. Allá Miguel Trinidad no observa que estaba el jugador. Hay un choque. Ah, bueno, había fuera de lugar antes. Pensé que había marcado el cuerpo. Ajá, que había sido al final el choque. Y ya la mueven por el centro el equipo de los Caballeros de Córdoba. Ya la tiene Poncho Méndez. Poncho Méndez quiere abrir a donde está alguien, que es el zurdo Hernández. Antes llega la defensa de este número 17 de los
chamacos de Tehuacán. Uy, muy al filo jugando, pero logran detener el esférico. Viene nuevamente esta jugada que han estado intentando con el número 9 por la banda de la derecha. Se acaba el terreno de juego. Habrá saque de meta para el Taco Alejo. Pero algo menciona el profesor Enormo Mendoza, quien sigue muy intenso este encuentro, en el que vemos que podemos hacer bastante más, pero con errores como este donde se perdió el balón, pero ya lo recupera Poncho Méndez, se tira una palomita ahí en la zona del área grande. Ahora el balón nadie lo controla y será saque de manos para el cuadro de el Tehuacán de la Franja. Viene el balón allá, lo mueven, quién van a cambiar de juego, como lo han estado haciendo todo el encuentro, para buscar desahogar las zonas. Allá el esférico se va a ir y el árbitro dice que es para el equipo visitante en estos primeros minutos. Y se viene otro ajuste por parte del profesor René Olmos Mendoza. Vemos a este número 24, del equipo Caballeros de Córdoba, Ian Ramos, quien en cualquier momento podrá ingresar. Ahora vamos a ver qué es lo que acontece. El balón viene a la zona centro, donde parece que el Mara lo quería recuperar. Antes la defensa lo abre a un costado. Se viene el balón por el centro, lo recupera por allá el zurdo, donde me parecía alguien lo mueve a la zona donde aparecía el duende. El duende no es preciso y lo tiene Tehuacán de la Franja. Viene Córdoba esperando a ver qué es lo que hace este cuadro, que el día de hoy, le decía el de Córdoba está extraño, el de Tehuacán, bueno, pues sabemos que viene de una derrota y viene herido y buscará sacar los tres puntos, aunque para ello, ¡uy!, se queda tantito atrás el balón, se lo quería mover, pasar el Mar Hernández. Todavía está por allá en juego, lo tiene Córdoba y lo van a abrir donde aparece el zurdo Hernández. Si llega el zurdo Hernández puede haber problemas. Se va el esférico, se acaba el terreno de juego. Y le decía yo, ya va a ingresar este chamaco número 24, Ian, y vendrá el cambio en este momento para ajustar el cuadro en la parte de adelante. Con una actuación discreta cambia a Yeser Flores, ingresa Ian Ramos. Es el movimiento que hace el minuto 30 de tiempo corrido el profesor René Olmos Mendoza. Veremos ahora si el planteamiento, me parece que es el mismo, va adelante también, no ha variado lo que quiere jugador por jugador, pero bueno, con algunas características diferentes, quizá uno por definición, otro por carrera. Veremos si funciona este movimiento que ha hecho el profesor Luis Mendoza. Allá lo tiene el Tehuacán de la Franja, quiere hacer algo, se aferra. Miguel Trinidad, se dice que hay una infracción al reglamento y ya lo coloca ahí el balón este chamaco del equipo Tehuacán de la Franja, donde habrá un pase largo para la causa de estos chamacos poblanos, que el día de hoy, le decía yo, vienen de una derrota y quieren regresar al triunfo. Viene el balón que lo baja alguien para el duende quiere mandarlo a donde está el recién ingresado Ian. Ya lo busca el duende nuevamente, se va a ir con el esférico, lo toca donde ingresaba alguien, nadie, se había quedado atrás el Mar Hernández, y es nuevamente esférico porque tiene controlado todavía Tehuacán de la Franja, pero ya Córdoba, como lo ha hecho desde el inicio, aprieta, nuevamente lo tiene el Mar Hernández, va a disparar, se atraviesa la defensa y viene un saque de manos para el cuadro cordobés. En este minuto, bueno, 35 prácticamente de tiempo corrido, quitando los minutos que fueron para la hidratación. Por allá tiene el Mar Hernández, alguien la juega para el costado, para el centro, la recupera Tehuacán. Algo observó el árbitro central y ya para el esférico. En este momento, algo están allá mencionándose entre jugadores. Se ha perdido el esférico por parte de Tehuacán. Córdoba no ha aprovechado. Realmente solamente hemos tenido escasas jugadas de gol ya en ambas porterías. El juego más en media cancha y en estrategia. Tanto el profesor René Mendoza planteando el separado que hablábamos al inicio de la jornada de la primera parte, mientras que Tehuacán de la Franja, fiel a como ha salido parado su 4-4-2, no se ha movido, solo cuando ataca, como en este momento en que solamente hay dos. Y bueno, querían retrasar y nuevamente van hacia adelante. Allá el balón viaja donde aparece un cabezazo de alguien de Córdoba. Se atraviesan los dos jugadores y se pierde el esférico. Ahora lo tiene Tehuacán de la Franja, quien manda hacia el centro para que alguien la prolongue ante la defensa de Córdoba. Y se viene el disparo bastante abierto por parte de la escuadra de Tehuacán de la Franja, que por fin llega
pero bastante a un costado. Lo tiene el Taco Alejo, quien enfría el esférico un instante y veremos hacia dónde sale, porque nuevamente se ha colocado para recibir el esférico y no pasar nada. La defensa de los chamacos del Tehuacán, de la franja, la Liga de Tehuacán. El balón nuevamente viaja y nuevamente, déjeme decirle, como ha sido la tónica de este primer tiempo, queda en las garras de la defensa. Tratan de filtrar el balón, va a llegar Poncho Méndez antes, lo mueve a donde aparece el Duende. El Duende tiene el balón, parece que lo va a filtrar. Hace dos, tres jugadas, queda en fuera de lugar, ya regresa el jugador cordobés. Van a filtrar el esférico. La defensa no ha dejado pasar el esférico. Bien plantada la chamacada que viene de Tehuacán en la defensa. Y hay balón que se escapa por aquella zona. Lo tiene Córdoba en saque de manos. Veremos cómo se rompe a esa defensa que ha estado bastante impasable en el último toque, que bien podría ya haber hecho estragos. No obstante, ha sido difícil pasarlo. Lo tiene allá Córdoba. Viene un balón largo, se la rebota al de Tehuacán. Este jugador ahora la va a mandar larga. Hace jugada para frenar el asunto, para que llegara alguien, y es que estaba solo, no podía mandar a nadie. Ahora se barre alguien de Córdoba, retrasan el balón, todavía se está en movimiento, ya lo tiene el caballero lo mueve a la zona donde todavía se va a dar la vuelta para tratar de salir controlados. Lo tiene el Taco Alejo, y el Taco Alejo va a mover el esférico para la causa de Córdoba. Viene el balón largo hasta donde va a aparecer este chamaco Miguel Trinidad, el menor de los cordobeses, quien manda el esférico largo. Aparece Ian y el zurdo Hernández, presionan y logran que el chamaco número 4 de la defensa del Tehuacán de la franja saque el balón a donde sea, no quiere peligro. Hay peligro en favor del equipo cordobés. Agradecemos a toda la noble afición que se ha reflejado en las tribunas y también a usted que nos está viendo vía redes sociales. El balón se va. Falta. Y dicen, antes hubo una falta, ya la pita el árbitro y habrá, señoras y señores, un balón para Córdoba. Ya van los grandotes, las torres de Córdoba, a buscar dar un testarazo que nos haga gritar y saltar de emoción. Mientras ya está el esférico con este número 9, quien mandará el esférico en cualquier momento. Quedan en el borde del área grande todos los jugadores. Los chamacos de Tehuacán a la expectativa. El portero no coloca a nadie, prefiere que todos estén atentos. Se viene el balón, el esférico viaja, quien la recentra bastante pasadito y se pierde el balón. Todavía lo tiene Córdoba. Viene el balón, algo dice el árbitro que ya no, que había alguien en el césped. Va a dejar ingresar a las asistencias y le decía yo nuevamente, bueno, aparece a cuadro el famosísimo doctor Harkin, quien corre y corre y busca que haya algo no grave en estos chamacos. Y bueno, vamos a ver, tenemos más saludos, gracias. ¿Que se corta la transmisión? Pues hay que pagar el internet, porque aquí no se nos está cortando. Gracias, arriba la franja, dice Alexis Fuentes, gracias. Saludos a los muchachos de Caballeros de Córdoba, dice Pati Ruiz, gracias. Desde Chiapas, saludos hasta Chiapas. Gracias por darnos el saludo. Gracias por ser parte de esta transmisión. Tito Cortés, vamos Tehuacán, los apoyamos desde San Ángel, Veracruz. Saludos a San Ángel, Veracruz. Metan al 16 de Caballeros de Córdoba, dice Gil García, gracias. Tito Cortés dice, ¿qué? La transmisión se corta mucho, ¿qué pasa? Pues hay que pagar el internet, porque aquí nos estamos monitoreando y estamos bien, ¿no es cierto? Debe de haber algún problema con ustedes, aquí estamos saliendo bien. Gracias, saludos para el Lagarto de Indio, California. Saludos, gracias. Saludos a la familia Trinidad Navarro, dice Leticia Navarro. Bueno, saludos a todos, gracias por seguir con nosotros. Ya llevamos cuánto de tiempo corrido, mi estimado. Ahora, en un instante le voy a decir, no se ha movido el marcador. Estamos arribando al minuto 40 de tiempo corrido, quitándole unos 3 minutos de hidratación para que usted se dé cuenta de que ha transcurrido este encuentro 0-0. Mientras Tehuacán ha estado defendiendo y por allá buscando de vez en cuando algo, Córdoba, pues bueno, intenta hacer el gasto, la localía, para que nos podamos quedar con los 3 puntos en casa. Hacen falta, urgen para escalar posiciones, porque aun cuando es muy joven el torneo, cuando se van dejando los puntos, la verdad es que luego se complica. Y si no, pregúntele al equipo Colegio 11 México Córdoba la temporada pasada, donde nos anduvimos perdiendo y por eso no llegamos a la
a la fiesta grande del fútbol de la tercera división profesional. Allá el árbitro ya pone en movimiento el balón, se supone que lo tocará Tehuacán de la Franja y se lo regresará a Córdoba, bueno, en el fair play, así era. Ahora a veces se hace por el balón y ya no se regresa. Y bueno, ya se recupera este chamaco que estaba en el césped de este número 4 del equipo Tehuacán de la Franja, mientras en la jugada Córdoba tiene el esférico, lo va a mover el Mar Hernández, juega de seguridad allá con Alfonso Méndez, Alfonso Méndez trata de cambiar a donde va a aparecer el zurdo Hernández, el balón ya botó, va a llegar el zurdo Hernández, la quiere prolongar, lo venían empujando, se rehace, pero antes Córdoba tiene el balón, el duende va a mover el balón, se va a dar la vuelta, le caen dos, casi tiene alguien más ahí, y logró salir, se dio la vuelta, y bueno, nuevamente hay alguien allá en el césped, y bueno, pareciera que es para detener la jugada intensa del cuadro Caballeros de Córdoba, hay alguien más en el césped, y prácticamente dicen que quieren un cambio ya, algo pasó, y dicen que es el mismo número 4, me parece, es el mismo número 4, ya van a ingresar las asistencias, ya está por allá el doctor Harkin, y también van, usted puede apreciar a nuestros amigos de Hospital Covadonga, por cierto, agradecer a Hospital Covadonga, siempre pendiente de la... ¿Quién está? El número 4, Juan Salvador Flores. Juan Salvador Flores es quien se encuentra en el césped. Y bueno, veíamos ya la seña de alguien en el campo que decía que viniera el cambio. Algunos obligados, siempre este tipo de cuestiones. Otros ya con la onda de refrescar el cuadro o bien de hacer movimientos tácticos. Lo que sí es de que ya se está atendiendo y bueno, lo decíamos al inicio y siempre lo tendremos presente, pedirle al creador, sea cual sea su concepto de él, que no haya lastimados de consideración, es un juego de roce, es un juego donde pasan ese tipo de cuestiones, pero bueno, allá va abandonando este número 4 de Tehuacán de la Franja, le decía yo su nombre. Juan Salvador Flores. Juan Salvador Flores, quien en ese momento abandona el terreno de juego en camilla, ya había dos jugadas donde se había lesionado o algo estaba pasando y ahora va a ingresar este chamaco con el número 23, él es Emanuel Eslava Ramírez. Ramos. Es Emanuel Eslava Ramos, quien con su número 23 ingresa por el número 4 de Tehuacán de la Franja, ya se entrega la tarjeta y bueno, este chamaco ingresa, se vendrá el balón en movimiento donde se encuentra el árbitro, te lo dejo y vamos a seguir con esta transmisión, ya poco más de 40 minutos de tiempo corrido, yo creo que el árbitro agregará algo está, ahora menciona el abanderado, y bueno, vemos al juez central, el nazareno que el día de hoy vendrá a ver a su abanderado, y quien le está mencionando algo que está pasando en esta cancha, le está mencionando algún incidente, y bueno, veremos ahora, viene el árbitro, va a ir con el balón. Bueno, pues ya se dio el saque, nos dejó a todos como era lo mismo de aquel lado de este, pero bueno, ya se reanudó el encuentro, lo tiene Córdoba ya por la media cancha, van a cambiar el esférico nuevamente, claro que lo iban a cambiar, pero antes lo recupera este debutante de número 21 de Tehuacán de la Franja, Córdoba antes tiene el balón, ahora lo tiene aquí en el centro, este número 24 recién ingresado, no logra pasar a la defensa, que ha estado bien segura, oiga usted, la defensa de Tehuacán de la Franja, y si me apuran, yo creo que este encuentro va a terminar 0-0 en el primer tiempo, para reajustar en la parte complementaria, allá el zurdo Hernández la recupera, se apoya con este cuadro atrás, ahora el balón nuevamente largo, y será, oiga usted, para el Tehuacán de la Franja, quien no ha perdido un solo esférico ahí, déjeme decirle, porque si lo hubiera perdido, ya iríamos ganando por lo menos 1-0, sin embargo, han estado bastante atentos, bastante bien formadita esta defensa, que se ha barrido y ha estado atenta en el último toque, Córdoba recupera el balón en el centro, se va a mover el esférico para todos lados, prefieren allá con el taco Alejo, quien vendrá con un despeje, no lo hace mejor, prefiere salir jugando por el costado de la derecha en relación a su ataque, allá aparece el Mar Hernández, quien estaba por la media, tiene el balón nuevamente y lo va a repartir, viene al centro, se va a dar la vuelta el chamaco de Córdoba, prefiere ir atrás con Poncho Méndez, ya se pierde el balón, que lo que estaban haciendo de una jugada de peligro, se les va hasta una jugada en contra, esperemos que esas desconcentraciones no sigan, allá lo tiene nuevamente el Mar Hernández, el Mar tiene el balón y lo da de seguridad, están esperando que alguien se mueva, alguien se bote, y es que Tehuacán de la Franja tiene a los 11 en su campo y no quiere dar riesgos en este estadio Murillo Vidal, que saben que es bastante pesado, lo mueven allá con Poncho Méndez al centro, este centro de balón que se va a cambiar al costado derecho, vamos a ver si el balón se le larga y se
barre alguien desde jugando la franja, todavía Córdoba lo tiene, parece que podemos entrar, el Mar Hernández se apoya, este número 8 va a meter el balón, quien entra, nadie antes del cabezazo por parte de la defensa, le decía, han estado bastante, pero bastante atentos, y bueno, en tiempo corrido ya estaremos llegando al minuto 45 de tiempo corrido, esperaremos la indicación de cuántos agrega el árbitro, o bien en la segunda parte si hay más minutos para compensar lo que ha pasado con el lesionado, con el amonestado, con la hidratación. Siempre son alrededor de 5 minutos lo que se da. Por allá pelea Córdoba el balón en el centro. No se ha podido bajar este esférico y por el contrario lo ha tenido Tehuacán de la Franja. Allá llega el taco Alejo a reventar a donde caiga, pero puede ser del zurdo Hernández quien le bota feo el esférico y no logra recuperarlo. Lo mueve este número 17 al centro, que ha estado bastante bien jugado. Por allá lo tiene ya el recién ingresado. Este número 24 se va a ir. Le quitan el balón. Lo mismo que le comenté hace unos instantes, bien parada la defensa de Tehuacán de la Franja y más un poco también el error de parte de nuestros jugadores. Pero bueno, es parte de la concentración que se debe de tener en este momento. Dudó un segundo si iba por el balón o se quedaba y mandaba algo. Ahí fue donde alcanzó la defensa de Tehuacán de la Franja a recuperar el esférico. Ya lo juega como su portero. El portero abre por el costado de la derecha. Ya Córdoba le aprieta. El balón se va. Habrá saque de meta para el cuadro visitante. Este arquero que, bueno, no ha tenido, así como Alejo, jugadas de mucho peligro. Se está acabando este primer tiempo. Le agradecemos a usted que nos está siguiendo, que nos está mandando saludos. En cualquier instante habrá que culminar. Y el árbitro dice en este momento que se acabó. Regresamos en un instante con la segunda parte de este encuentro. Y bueno, vámonos con los chamacos de Córdoba a este círculo que siempre se hace para hablar de lo que pasó y de lo que no pasó. Mientras le damos por acá saludos para Alexis, que está en la banca. Dice Roberto Jesua, gracias. ¿Quién más nos está viendo? Jaja, sí pagamos, dice Leticia Navarro. Ah, bueno, entonces hay otro problema. Y vamos, Tehuacán, dice Ian Torres, gracias. Sergio Contreras, se corta la señal. Pues es extraño porque aquí estamos a todo dar. ¿Qué pasó? Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Es lo que nos comentan en este momento. Pregunta si está jugando Eric Rivera, no lo sé, ya dimos las alineaciones al inicio. Y bueno, ¿qué le pasó al jugador? Bueno, desconocemos totalmente, pero ya. Y ahora vemos a la tripleta arbitral que se marcha, mientras, bueno, también vemos calentar a la distancia a los chamacos de Córdoba. Y con esto le voy a agradecer que esté con nosotros. Regresamos en un instante. Verónica Rodríguez, saludos a Tehuacán de la Franja desde Nueva York. Gracias por vernos en Nueva York. Saludos. Saludos para mi hijo Antonio Cortés, el paleta, dice Amanda Domínguez. Gracias. Dice Verónica Rodríguez María, vamos, José número 21. Bueno, pues ahí está, señores. Yo le agradezco que nos esté sintonizando, que nos esté viendo. Regresamos en un instante para la segunda parte. Este es el juego de los Caballeros de Córdoba y el Tehuacán de la Franja, 0-0 al medio tiempo. Regresamos.
Señoras y señores, ya regresamos. Y hay un cambio, entra el número 22. Ahorita le paso, salió el peligroso Poza Rica. Y entró Eder, es el número 22. Y vámonos porque hay fútbol con olor a café, señoras y señores. Ya arrancamos con este segundo tiempo. El marcador, como usted lo ve a cuadro, se mantiene 0-0. Y bueno, gracias de verdad a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Gracias a la banda de Tehuacán, a la banda de Córdoba. Ya tenemos allá el balón en movimiento, lo tiene el cuadro cordobés. Se da la vuelta con el balón acá donde aparece este conjunto verde y negro de Córdoba. El balón a profundidad, parece que puede llegar este número 22 recién ingresado. Se barre el defensa del Tehuacán de la franja. Y vendrá un saque de manos para el conjunto cordobés. Vemos por allá dar indicaciones apenas arrancando el encuentro al profesor René Olmos Mendoza. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por sus saludos. Allá Córdoba mueve el balón con este número 3. Quien va a mandar el centro, algo pasado donde estaba, me parece, el zurdo Hernández. Alguien la baja, se venía el tiro antes. La defensa todavía lo tiene Córdoba. Alguien lo pelea. Tehuacán no quiere dar ni un centímetro de ventaja y manda el centro donde sea. Y ya con ello se va para un saque de manos del conjunto Caballeros de Córdoba, quien el día de hoy estará buscando los 3 puntos. Michel Hernández dice, vamos Córdoba, gracias, todos queremos que Córdoba triunfe el día de hoy, gracias. Esperemos que no se siga, me decían, deteniendo en algunos puntos la transmisión, quizás sea su IP o bien dónde está usted tomando el internet. El árbitro dice que una falta. No pasaba nada y ya el esférico lo coloca en el césped el cuadro del Tehuacán de la Franja, quien viene de una derrota y anda herido y quiere sacar los 3 puntos de la espina aquí en Córdoba. Esperemos que no se lo permitan los pupilos del profesor René Olmos Mendoza, a quien mandamos saludos a su familia y a toda la familia, a los Caballeros de Córdoba. Viene este balón largo allá donde intercepta a alguien de Córdoba, todavía bota el esférico. ¿Quién la recupera? ¿Quién la tiene? Es el conjunto visitante quien todavía mueve el esférico en jugada de peligro. Ya la recupera Córdoba, se mete el pie fuerte, lo va a mover Córdoba en largo para donde podía aparecer alguien. Dicen que hubo una falta antes y allá la va a cobrar el conjunto de Tehuacán de la Franja. Oiga, pues aquí los nervios siempre pensando que se puede hacer más en el parado que tiene el profesor René Luis Mendoza. Por ahí el balón lo tiene Tehuacán de la Franja, lo retrasan antes la defensa. Podía venirse un tiro por parte de la delantera, sin embargo, Córdoba se atraviesa y ahora quiere el balón controlado. Vamos a mandar largo para ver si llega este jugador. Ian de Córdoba, alguien va cerrando. Se tardó una eternidad para querer controlar el balón. Era como venía a mandarlo al centro, venía cerrando el Mar Hernández, pero no lo hace y ahora Tehuacán es quien está atacando. Pero ya Córdoba recupera el esférico y lo quiere mover este chamaco el gringo para este balón largo donde va a aparecer nuevamente el número 24. ¿Qué pasa con el balón? Ya lo tenía todavía. El arquero hace por el esférico y bueno, busca recuperarse y perder unos segundos en los que se acomoda su saga. Y es que los habían agarrado mal parados a los chamacos de Tehuacán de la Franja. Ya juegan el balón por la banda de la izquierda en relación a su ataque. Viene avanzando un poco, lo acecha Ian. Ahora es el balón largo. Esperemos que no pueda darse la vuelta en esa jugada, pero ya tiene con quién este número 12. Entra, va a mandar el centro. Dicen que hay una mano. El árbitro ya la concede y vendrá un tiro de peligro contra el conjunto de Córdoba. Y bueno, ¡échalo! Podía pasar y no se hizo. Se tuvo a este chamaco con el balón. Y bueno, ya ahora viene el esférico en propiedad del cuadro de la franja. Este equipo blanco con azul, blanco la playera con algunos vivos azules, short azul y medias blancas. Quien en los botines de este número 8 intentará hacer algo. Van dos a la barrera, es Miguel Pineda a la distancia y otro no distingo. Viene el balón que rebota en la barrera. Algo alega la defensa, viene el cabezazo. Primero la defensa que lo saca de esa zona de peligro. Todavía lo está jugando Córdoba. Más adelante, si lo logran, lo mal parado. Van a hacer algo, si no pudo antes. La tiene el balón, el Mar Hernández. El Mar Hernández se va a dar la vuelta. Ya nos lo bajan delante de las cámaras de esta transmisión especial que da la Polaca Noticias. Allá tiene el balón el Mar Hernández, quería sacar rápido, le dicen que es más atrás y ya
Allá está el esférico, viene Córdoba moviendo rápido. La baja Ian antes, la defensa todavía la tiene el jugador Languirucho Cordobés, que retrasa con este número 3. Más atrás con Poncho Méndez, y Poncho Méndez tendrá que darle la vuelta. Prefiere con el taco Alejo, y el taco Alejo va a abrir por el costado de la izquierda a media cancha, donde esperemos se controle. Ya se tiene el balón por el centro y se le da la vuelta porque Tehuacán estaba acechando y quería apretar desde la salida. Córdoba manda el balón al medio campo, ya lo recupera el cuadro visitante, quien está jugando en el centro bien, y ahora abren el balón, pero lo tiene Córdoba, nuevamente lo recupera ese chamaco cordobés, se duerme y le caen los ladrones. Ahora este número 9, que ha hecho peligro para Córdoba, manda largo a profundidad antes la defensa cordobesa, y allá está el balón en posesión del cuadro visitante. Córdoba ha saltado al campo ya con una modificación, le decíamos al inicio, pero también con los bríos de querer ganar en esta la casa, en este legendario estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, desde donde le llevamos las incidencias del encuentro y le agradecemos profundamente que se encuentre siguiendo las acciones del encuentro. Poncho Méndez, el parado de los equipos, si no mal estoy, continúa. No, el equipo cordobés cambió de formación, regresó al 4-4-2 intentando ser más ofensivo, y el equipo visitante sigue con la misma 4-4-2 y de momento se cierra a 4-5-1. Poncho, esto nos va a abrir más el juego que estaba en media cancha. Yo creo que sí, se estaba haciendo un amontonamiento en el medio campo, y con esta variante, bueno, intentará el equipo cordobés tener más posesión y poder transitar más la pelota por las bandas para poder llegar a área rival. Y empezar las palabras de Poncho Méndez, analista político de sociales y de deportes, pero hoy lo tenemos solamente en deportes. Por allá Córdoba tiene el balón, y en este cotorreo parecía que podíamos tener el equipo. Por allá tiene Ian el balón, va a mandar el centro, se le barre el jugador de Tehuacán de la Franja, todavía la tiene el jugador cordobés, quien se quiere apoyar, ya le cayeron los ladrones, pero como ha sido la tónica, los chamacos de Tehuacán de la Franja no quieren nada y mandan el balón para afuera. Se vendrá el saque de manos para el conjunto cordobés, quien tiene ganas de hacer todo en esta segunda parte. Por allá el balón, alguien lo baja, lo tiene la defensa, lo manda donde sea para que puedan salir de esta zona de peligro. Ya lo recupera, quieren salir jugando, pero se atraviesa alguien de Córdoba. Viene el balón, viene el centro. ¿Quién viene entrando? El Mar Hernández, antes el cabezazo, todavía el Mar Hernández. ¡Gol! Al minuto 7 viene y festeja. ¡Gol! Poncho Méndez. Una buena jugada por parte del equipo cordobés, aprovechando un error del equipo poblano, y gracias a eso el Mar Hernández acompañó una jugada, se tiró un pique de 40 metros y terminó defendiendo la pelota el balón de manera excelsa. Pues ahí están las palabras de Poncho Méndez, se nos estaba yendo la voz. Gritamos el gol con el que se destapa la afición cordobesa y ya se está ganando en el minuto 7 de este segundo tiempo, jornada 4, Liga TDP, torneo Grita México. Ya está arriba en el marcador el cuadro del conjunto cordobés, parecía retención del balón, bajaron al mar otra vez, oiga usted, y bueno, ya ni dice nada, ya está amonestado el chamaco que lo bajó, sigue jugando. El árbitro, pues perdona, también querían jugar rápido y obstruyen con el esférico. Lo que usted está viendo allá a cuadro, lo que está pasando aquí en el estadio licenciado Rafael Murillo Vidal, el cabezazo certero del Mara que se dio, como decía Poncho Méndez, un tremendo pique, llega, anota el balón y viene y lo dedica aquí a la cámara de los caballeros de Córdoba, de la Junta de Caballeros. Yo sé que fue para alguien en especial que nos está viendo allá en su zona natal, y bueno, para allá el gol del Mar Hernández, quien tenía había tenido la pólvora mojada y hoy se destapa, viene Poncho Méndez con este balón largo, aquel costado, alguien la recentra, será sin problemas, yo creo, para el arquero de Tehuacán de la Franja, quien ahora, bueno, intenta salir jugando, visualiza dónde puede ir el balón, y nos queda un poquito lejos, hay que acercar el balón por allá, le bota al jugador de Córdoba. Nadie ve cómo qué pasa con el esférico por allá. El número 8 quería filtrarla. Está herido Tehuacán y quiere hacer algo. El árbitro dice que hubo una falta antes por parte del cuadro visitante. Y habrá balón para el conjunto de los caballeros de Córdoba que ya están arriba en el marcador. ¡Sigue! Allá
va el balón largo a donde puede aparecer Ian, antes el arquero por piernas, nuevamente lo que nos aconteció en la primera parte, duda en un instante, y esa duda hace que no pueda llegar el jugador por el esférico. Allá se encuentra tendido sobre el césped el arquero de el equipo de Tehuacán, ya se levanta, ya estaba ahí apostado el doctor Harkin para ver su integridad, pero bueno, afortunadamente solamente es una jugada de esas de roce, y ya se levanta el arquero, ya el árbitro dice que puede seguir el encuentro, y ya está moviéndose el balón. Tehuacán de la Franja manda a la parte del centro de la cancha, Córdoba lo pelea, ya lo tenía ya el Mara, dicen que no, que hubo falta antes. Bueno, Córdoba regresa y se alista para la jugada del equipo visitante, mientras que los chamacos de Puebla se gritan entre ellos, hay desconcierto, y es que no tenían presupuestado ir perdiendo 1-0 en este momento. Ya preparan a 3 personas allá para posibles cambios, hay uno que ya lo llaman, y en un instante le estaremos diciendo quién es el que puede ser allá responsable de entrar al campo. El balón lo quería bajar allá al jugador de Córdoba antes de la defensa del Tehuacán de la Franja. ¿Quién quiere salir por la banda de la derecha en relación a su ataque? Va a ir por el balón antes la defensa de Córdoba. Apuestan allá con Taco, que nos pone el Jesús en la boca siempre haciendo ese tipo de jugadas, pero sale bien librado. Mandan el balón largo, se acaba el terreno de juego y ahora será balón para el conjunto de blanco y azul. Estos camoteros, filial del equipo de Puebla, el Tehuacán de la Franja, quienes ahora pues andan en desconcierto, tienen muchas ganas de salir jugando. ¡Ay! Parecía que no era falta, el árbitro dice que sí lo es. Y ahora se vendrá algo para el conjunto visitante. Señoras y señores, gracias. Leticia Navarro gritó el gol como todos. Gracias por gritarlo con nosotros y por ser parte de esta historia de los Caballeros de Córdoba. Hagamos historia, es el hashtag y el lema de esta temporada. Esperemos que así sea, y por el momento bueno, hacer la historia de ganar este encuentro, aunque todavía es bastante joven y se pueden dar mil cosas. Se vienen a la cancha 2 cambios por parte del Tehuacán de la Franja. El profesor ya no encuentra qué es lo que está pasando. El balón viene directo a la zona donde está Alejo. Y ahora Alejo va a intentar salir con el balón controlado. Si no la pierde el equipo de Córdoba, va a agarrar con sorpresa. Hay solamente 3 defendiendo, 4 atacando. Ya viene regresando todo Tehuacán de la Franja. Córdoba tiene el balón y lo filtran. Alguien tiene el esférico, el disparo. El árbitro había marcado fuera de lugar, se lo sacó de la manga el abanderado, estaban todos en línea y pudo haber sido el segundo. Se corta la jugada, no pasó nada y bueno, se acaba el peligro y se vienen los 2 cambios, estos números 14 y 16 por parte de Tehuacán de la Franja. Nos dicen que todavía no viene el cambio, viene la jugada ya con los chamacos de Tehuacán de la Franja. El balón cae en la zona de Córdoba, quien ya lo recupera. Viene el esférico por el centro. Allá lo baja el Mar Hernández. El Mar Hernández lo da de esta zona con la defensa. Ahora la defensa nuevamente al centro. El centro se van jugando. El Mar está atrás, no lo han visto, si no ya le hubieran tocado. Baja nuevamente a un jugador de Córdoba. Y yo creo que en este momento dispara la jugada, afectando al cuadro de Córdoba. Y bueno, se vienen estos cambios que le había yo comentado. Entra este número 14, que es Christopher Johan Rodríguez, el número 16, que es Carlos Alfonso Vaca, y el número 11, me parece. Estos 3 serán los que ingresan en este momento. El número 11, Pablo Ismael Romero. Ellos, bueno, tendrán la responsabilidad de hacer algo. Sale este número 9, amonestado, Antonio Cortés Domínguez. Sale el número 12, también ahorita les decimos. Este número 12, Emilio Alvarado Gutiérrez. Y finalmente abandona también el terreno de juego este número 18, si no mal estoy. Este número 18, en un instante le estaremos diciendo quién es. Diego Gael Cuatepetzi, o como se pronuncia, disculpe usted la pronunciación. Y bueno, vamos a ver este balón que tiene este número 6 de Córdoba para mandarlo. Tenemos la portería, la jugada, todo en esta toma que nos está regalando el máster que hoy tenemos en la cámara. Se viene el balón largo, allá viaja un poco abierto para la zona donde ingresaba alguien de Córdoba. Se viene el centro, ¿qué es lo que va a pasar? El disparo, alguien que cabece. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol de Córdoba! Elmar Hernández viene y festeja con nosotros el segundo tanto. Los Caballeros de Córdoba meten el segundo. 2-0. Estamos arriba en el marcador. Córdoba mete el segundo. Y ojalá se destape el Mara con otros dos más para asegurar los 3 puntos esos que necesitamos para seguir ascendiendo en la tabla. Gracias, gracias, Poncho Méndez. ¿Cómo viste la segunda? Otro cabezazo. Otro cabezazo como ocurrió en el primer gol. Una segunda jugada que gana el equipo de Caballeros de Córdoba. Y afortunado el movimiento del Mara Hernández para definir la jugada de buena manera. Tiene buen juego aéreo este chavo. Pues ahí está, sacando los goles el Mara de la chistera. Hay un jugador en el césped, el árbitro no marcó nada, ya detiene la jugada y se queda en el césped este chamaco de Tehuacán. Pues el Mara nos regala 2 goles certeros, testarazos que dieron el día de hoy, y ya estamos arriba en el marcador, 2-0. Gracias a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión especial para la familia Caballeros de Córdoba. Saludos a mis amigos de los diferentes equipos que conforman la Liga de la TDP en el sector 3, donde Córdoba milita. Y bueno, al momento estamos arriba en el marcador, 2-0. Este Tehuacán de la Franja que no ha tenido suerte en el pasado juego, les fueron a apedrear la casa los chamacos hilanderos de Jalapa, que les ganaron 1-0 con gol tempranero. Y ahora, bueno, pues esto que está usted viendo, bendito mi Dios, que el marcador nos favorece a los cordobeses, 2-0. Las caras, minuto 16 fue el segundo gol de tiempo corrido para el Mara. Y bueno, veremos qué ajustes hace el profesor René Mendoza, porque definitivamente va a buscar otro golecito y que se hagan las cosas para que podamos tener más goles, y esto siempre nos ayuda en la tabla al final. Por allá Córdoba pelea el balón, lo tiene, algo está pasando, se tiene que buscar. Hasta la última jugada alguien le gritaba, bajaron a un jugador de Córdoba, se viene una tarjeta de amonestación para este chamaco número, a ver si alcanzamos a ver, no se le ve el dorso. Se iba levantando la playera y no alcanzamos a visualizar. El 14, ¿no? Me parecía que era el 14. Pero bueno, otro amonestado por parte de Tehuacán de la Franja, que pues pierde la cabeza en estos momentos en que es cuando más frío se debe de tener. Y es que quienes hemos estado en el banquillo sabemos que lo peor que se puede hacer cuando se va abajo en el marcador es perder la cabeza. Por el contrario, hay que enfriarse y empezar con el librito para hacer las jugadas toque a toque hasta que salga. Y si no sale, bueno, pues ya son cosas del fútbol. Por allá lo tiene Córdoba en este tiro que ya se apresta. Va a venir directo, alguien va a cabecear, puede caer el tercero porque ya vimos que con la cabeza andamos duchos con el Mara, pero antes viene el balón, alguien que la prolongue, ¿quién la pasa? Alguien de la franja la tenía, yo pensé que iba a pasar, iba a haber más peligro, ya Córdoba está defendiendo, se quiere ir este chamaco, claro que no va a pasar, y claro que se detuvo por un instante ya el número 17, Garigolea, ahora se apoya con el número 20, quien manda largo nuevamente este balón, que se va a escurrir. Se acaba el terreno de juego, hay saque de manos para el conjunto de Córdoba, quien, bueno, en este momento navega en aguas más tranquilas. El marcador siempre dará esa confianza y esa certeza en este cuadro que, bueno, fue afilándose poco a poco después de algunas dudas que se tenían al inicio y que ahora, bueno, ya está funcionando como debiéramos. Siempre el triunfo, sea cual sea y como sea, cambiará las cosas en un equipo, y ya se está arriba en el marcador, 2-0. Los goles del Mara Hernández, que el día de hoy nos regaló estos 2 testarazos, y esperemos que venga encendido y haya hat-trick el día de hoy, por lo menos, si no es que más, o bien alguno más de los demás chamacos puedan hacer algo. Viene el balón largo a donde aparece por allá Alejo va a mandar el balón largo. Veremos si alguien la tiene de Córdoba. Antes va a ser la defensa de Tehuacán de la Franja, que la venía regresando. Allá la tiene Miguel Trinidad, se resbalan con el esférico, todavía se apoya por la banda de la izquierda. Viene Córdoba con el balón. Iba a seguir el chico de Córdoba, lo traban, hay falta, se viene, sigue el peligro, esperemos que así cerremos lo que quede de este encuentro encima y enfrente para que Córdoba pueda meter más goles o por lo menos no tenga ningún desaguisado en la parte baja de este encuentro. Estamos en el minuto, arribando al minuto 20 del segundo tiempo. Viene el balón largo. ¿Quién la cabecea? ¿Quién la tiene? Todavía llega donde está el Mara. El Mara le habla a alguien para que venga. Le toca, se la van a regresar. No entendieron qué iba a hacer. El balón queda ya en las manos del arquero. Y bueno, allá se acaba el peligro.
Viene el saque de meta por parte del Tehuacán de la Franja, que se encuentra herido, doblemente herido. Había perdido allá en su casa en el primer juego entre el Hilanderos, 1-0 con gol tempranero. Y ahora ya le están cuajando dos los Caballeros de Córdoba. Esperemos que no logre despertar y sea Córdoba el que pueda hacer más el gasto aquí en la localía. Córdoba tiene el balón allá con Ian. Ian va con el balón, no tiene quien lo apoye, tiene que negociar un saque de manos. Dicen que es al revés el árbitro, ya la marcó. Vendrá a sacar este número 19 del conjunto de Tehuacán de la Franja, la Liga de Tehuacán, que el día de hoy nos hace los honores aquí en el Murillo Vidal en la jornada 4 del torneo Grita México de la TDP de la Liga de la Tercera División Profesional. Ante este clima, déjeme decirle, el día de hoy tranquilo, hoy no hizo sol y tampoco llovió, está bastante agradable para que haya fútbol. Bastante agradable las cosas en el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal. La tiene Córdoba, quiere infiltrar el balón, alguien lo tiene, puede llegar todavía. Bajan al jugador, lo cargan y el árbitro que estaba cerca no concede el penal. Por lo menos una faltita. Y vámonos, señoras y señores, porque sigue el encuentro en el fútbol con olor a café, que ahora se juega por la parte central. Nos trabamos, pero seguimos con la transmisión. Por ahí el balón techa a Miguel Trinidad. Ahora lo tiene el conjunto de Tehuacán de la Franja, quien se tira un clavadazo a ver si le decían algo. El balón se escapa y habrá saque de meta para el Taco Alejo, quien no tiene prisa con su número 12 en la espalda para realizar este saque de meta. Y pues por allá el reclamo de la afición cordobesa, quien les pide que vayan hasta el último momento, ya que parece que no nos van a marcar esas, aunque sean evidentemente faltas. Por allá Córdoba tiene el balón en los pies de Miguel Trinidad. Miguel Trinidad va para el centro. En el centro se da la vuelta con el balón y regresan con el Taco Alejo. El Taco Alejo tiene el esférico y la va a mandar larga. Por lo que vemos, va al centro. Se la rebota en alguien del Tehuacán de la Franja. La tiene Córdoba. Y bueno, hay un encuentro bastante doloroso para ambos jugadores. Y esperemos que estén bien. Nos dicen que están lesionados los dos jugadores. Y bueno, ahí está usted viéndolo en la toma que nos regala esa tarde la producción de La Polaca Noticias. Gracias. Alguien se quedó sin aire y el otro, bueno, lesionado por el choque este en el que se está deteniendo el encuentro. Y le recordamos, bueno, usted lo ve a cuadro, el marcador nos dice 2-0 en favor del equipo Caballeros de Córdoba en este pasadito el minuto 21-22 de este primer tiempo, en el que el marcador nos favorece. Y bueno, ya la banca del conjunto de Tehuacán algo le dice al abanderado. ¿Alguna observación? Usted lo ve aquí a cuadro. Los chamacos de Tehuacán se hidratan, no acostumbrados a este clima que se da en Veracruz, aunque como decíamos, realmente no hace sol como el que se había estado dando en estos días, porque ya hubieran sucumbido los chamacos de Tehuacán con el sol que había estado dándose en los últimos días. Tampoco hay lluvia, el dios Tlaloc, le decía, nos permitió jugar este encuentro, no como la pasada jornada donde pasamos por agua los goles. Y ahora Córdoba, bueno, reencontrándose con el gol, que era lo primero que necesitábamos, y qué mejor que lo haga el Mara en esta jornada sabatina. Poncho Méndez, un poco accidentado por momentos el encuentro, pero para Córdoba el 2-0 al momento perfecto. Así es, el equipo, a esto le va a servir al equipo para ir ganando en confianza, ir ajustando algunas situaciones que no se han logrado ajustar durante la pretemporada y el inicio de esta temporada. Y al final del día dicen que goles son amores, ¿no? Hace 15 días la afición se metió un poquito por ahí con Fernando, con el Mara, y hoy con trabajo y con esfuerzo el chaval ha hecho 2 goles y se ha ganado los aplausos, ha cambiado los silbidos por los aplausos, y la verdad es que da gusto esa situación. Que se reencuentre con el gol, que es lo que todos esperamos, no solamente él, sino todos los caballeros. Por allá vemos abandonar el campo al doctor Harkin, quien fue a atender también a nuestros amigos paramédicos de Hospital Covadonga, a quien agradecemos siempre la atención a nuestros chamacos. Por allá se viene el balón, veremos qué es lo que dice el árbitro. Ya hay la barrera con 3 jugadores, veo la distancia, el abanderado atento, se viene el tiro centro, yo creo que va a ser directo por la posición en que ha tomado el jugador, no obstante este número 14, 8 y no alcanzo a ver al Languirucho número 2, van a avanzar en diagonal para tratar de dar un cabezazo, sale la defensa y salen también los jugadores, veremos qué es lo que ocurre, se da para un buen tiro directo, si tiene buen toque el chamaco, esperemos que hoy no lo traiga, que hoy la vuele R este disparo. Allá lo tenemos al Tehuacán de la Franja. Siguen avanzando los minutos. El árbitro Silva, se viene el balón directo a la portería de el Taco Alejo. Se va a un costado el balón. Se aprecia, según el árbitro, que alguien
desvió el esférico y se vendrá un tiro de esquina en favor del equipo visitante, el equipo de Tehuacán de la Franja. El árbitro algo menciona. Nuevamente hay hidratación en este momento para los jugadores de ambas escuadras. Y con ello, bueno, voy a agradecer a quienes nos han estado mandando saluditos. Vemos a cada uno de los jugadores del equipo Caballeros de Córdoba, quienes abandonan el campo para poder tomar un poco de agua, hidratarse. Le decía, aunque realmente déjeme comentarle que el calor no está a plomo como se había venido dando aquí en la ciudad de Córdoba, la verdad es que está bastante agradable, bastante fresco, y bueno, está hasta nubladón por partes, entonces pues no debería de ser, sin embargo, así lo aprecia la autoridad central y se dan este momento. Gracias, ¿qué dice? Que no se salga el portero, dice Leticia Navarro. Pues ahí está Leticia, que no se salga, gracias. Se vamos caballeros, dice Reyes Aguilar Reus. Gracias, Reyes Aguilar Reus. Ana Martínez, ese es mi novio, Fernando Hernández. El Mara número 11, te amo. ¿Mi novio? Ah, no, el novio de ella. Yo dije, ¿cómo que mi novio? Ese no es mi novio, es el novio de otra. ¿Cuál novia? Sí. ¿Cuál metan novia al 7, con él si ganan, dice RN Cristal. Gracias, Cristal. Leticia Navarro, gracias. ¿Quién más nos está viendo? Pati Ruiz, bien, gol, gracias. Bueno, ahí están los saluditos que se nos habían pasado por todas estas emociones del gol. Dice Ana Martínez, a web.com, chingón es mi novio Fernando Hernández. Ahí está, gracias. Y lo vino a festejar a la cámara, espero que lo hayas visto. Y lo hayas festejado como nosotros que gritamos con todo y festejamos este gol del Mara, que el día de hoy se reencuentra. No sé cuántos partidos había pasado ya que no podía tener. La diosa Fortuna se le había volteado y no había podido dar el último toque para empujar el balón, que el balón besara las piolas. Hoy lo ha hecho y con ello pues ya se escucha a la afición, que nuevamente está como que cotorrona ahí arriba en el Murillo Vidal. Algo está diciendo la noble afición cordobesa, que siempre tendrá la razón, caray. A ver, es como el pueblo sabio, ¿no? La noble afición. Hay que darle la razón, señoras y señores. Se viene este tiro de esquina, lo va a mandar el Tehuacán de la Franja. Córdoba deja 2 en punta, por cualquier sorpresa. Tehuacán, al contrario, deja 3 para la defensa. No quieren otro que les estaría matando en estos últimos minutos de juego, en el que va a venir el balón al centro. La pide el Taco Alejo y la tiene, y va a venir largo el balón. Viene a ver si encuentra a alguien. Ya iba a volar y nada, a nadita que este chamaco la dejara. El balón nuevamente largo, se va a escapar el esférico. No tiene prisa el Taco Alejo, se va a venir con el balón a su área, ya la tiene y con ella saldrá jugando seguramente por el costado de la derecha, ¿no? Viene un pase largo, nuevamente ya vieron que hay que saltarse las líneas, puesto que Tehuacán ha estado más en el centro cuidando que no pase el balón. Ya lo tiene Córdoba allá por la zona de la izquierda, se recupera el balón, alguien lo tiene, todavía el esférico va en jugada de Córdoba, antes el Tehuacán de la Franja en la defensa, Córdoba por la media todavía va a mover el balón. Alguien estaba tratando de contenerlo, la defensa se revuelve, ya lo tiene, va a intentar salir. Y es que le decíamos, ha adelantado filas el equipo Tehuacán de la Franja o la Liga de Tehuacán Fútbol Club para poder rescatar algo. Y es que con un golecito se meterían al encuentro, mientras que con uno de Córdoba estaríamos finiquitando el encuentro. Por allá el balón todavía lo tiene Tehuacán de la Franja, se atraviesa Poncho Méndez, antes otra pierna, el Mar Hernández la tiene. Vienen a bajarlo, lo chocan. Y el árbitro dice que no pasó nada. Vemos a Almara allá en el césped. Y bueno, esperemos que en cualquier momento el árbitro detenga la jugada. No la detienen, nos vamos con este despeje. Algo está pasando. El Mara no se recupera. El balón está en jugada de peligro. Ya lo tiene Tehuacán de la Franja. Y bueno, en cualquier momento el árbitro, pues qué cosas, ¿no? Con Tehuacán de la Franja detuvo el partido 2 veces. Pero ahora parece que ya urge que fluya. Viene por allá el balón al centro. ¿Quién va a cabecear? Señoras y señores, nos acabamos de perder el tercero. Se aventaba este chamaco de Caballeros de Córdoba. Simple y sencillamente no llega. Y se acaba esta jugada del peligro. Ya se levanta el Mar Hernández, a quien no le concedieron la atención de las asistencias. Ya estaba presto el doctor Harkin para atenderlo. No obstante, no fue necesario, según la apreciación del Nazareno Central. Por allá el equipo Tehuacán de la Franja ya está lanzando el balón a donde sea, no quiere peligro en su cancha, y dice viva México, grita México, que es el torneo en el que nos encontramos. Sigue avanzando el reloj, ya parece que no habrá movimientos en ambas bancas, me parece que cada quien tiene un cambio, no sé si así sea,
dos cambios cada quien. Una ventana de cambio, una ventana y dos cambios. Una ventana y dos cambios. Solamente en una emisión se podrán hacer los dos cambios. Es de acuerdo a las nuevas reglas o a las que se pusieron ahora con el asunto del COVID y la pandemia. Por ahí hay un balón para Córdoba en tres cuartos de cancha. Se va a venir largo y alguien va a querer cabecear. Si no, habrá jugadas de peligro que se ensayan durante las jornadas de la tarde que hay aquí en el Murillo Vidal de entrenamiento. Córdoba tiene el balón. Van gracias 30, a todos. Viene. ¿Qué pasó? ¿Va el número 30? No, van 30 minutos. Ah, van 30 minutos. Yo dije, ah, caray, el número 30. Viene el balón. Al minuto 30 del segundo tiempo viene este esférico. Alguien la acecha, pero antes el portero la pide y el portero la tiene. Quiere salir jugando. Córdoba está bien parado. Allá Miguel Trinidad va tratando de detener al jugador. Así lo hace. Y bueno, se duerme Tehuacán de la Franja. ¡Cambio, negro! Veremos qué es lo que pasa. Está un poco sentido. Pero, el Mara Hernández. ¡Cambio! ¡Hay cambios! Ahora el balón viene a la zona donde aparece Poncho Méndez. Poncho Méndez a la zona central. El balón lo tiene Córdoba y viene a atacar nuevamente. Van a filtrar el esférico bastante largo. Todavía puede hacer por él el chamaco de Córdoba. Se recuesta el arquero y tiene el esférico. Va a venir a salir jugando por este costado de la izquierda. El profesor Reynolds Mendoza astuza a sus jugadores y les dice que vayan adelante. Ya se recupera el Mar Hernández. Allá alguien tiene el balón. Le dan abajo. Le dan abajo el jugador de Córdoba. Este número 21 le deja los tachones al jugador de Córdoba, número 22. Se lo había llevado cuatro veces, lo tenía que bajar en algún momento. Y así lo hace este número 21, el jugador de Córdoba, que estaba representando peligro por esa banda. Ya lo bajan, lo quieren sentir, pero ¿qué creen? Se me hace que este, en lugar de bajarse, más va a ir para demostrar la calidad del conjunto de los Caballeros de Córdoba. Ya se marcó y viene un tiro en favor de Córdoba y se viene un cambio. Este número 30, efectivamente era el número 30, como lo estábamos diciendo, señoras y señores. Sale el número 17 del conjunto de Tehuacán, el número 30, ni más ni menos, que es Aurelio Esteban, quien ingresa, y sale el número 17, este chamaco número 17, no alcanzo a ver dónde. Giovanni Silva, Iván Silva, gracias. Bueno, Córdoba tiene el balón, este número 9 que ha estado bastante activo. Va a mandar el centro, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver si tenemos suerte para esto. Se viene el balón, la vamos a girar, veremos si tenemos toda la toma en cualquier momento. ¿Cómo se van a mover hacia la portería? Señoras y señores, se viene el tiro. Córdoba está que quiere meter el tercero para finiquitar el encuentro. Todavía quedan 15 minutos y no podemos darnos canonjías para los visitantes. Allá lo tiene Córdoba. Se lo roban y habrá o tratará de hacer una jugada de peligro Tehuacán de la Franja. Llegaba Poncho Méndez, logran prolongar el esférico. Allá aparece el Mar Hernández. Vamos a ver si contienen todavía este número 19. Quiere llegar a mandar el balón. La filtran a donde aparece Poncho Méndez. Alguien la saca y es que ha estado intenso, intenso este segundo tiempo. Tehuacán de la Franja intenta hacer algo más. Va cayendo 2-0 al minuto 30, 33 más o menos de este segundo tiempo. Habrá saque de manos para el cuadro visitante, este cuadro de blanco y azul, que no ha sumado puntos, me parece, en la tabla y está urgido de hacer algo, pero lejos podrá hacerlo si sigue cayendo 2-0 en la cancha del Murillo Vidal. Allá el balón se va y venía. Ya una vez nos tiraron la cámara, pero hoy no. Hoy afortunadamente no. Se está acabando el encuentro, señoras y señores. Tehuacán no encuentra por dónde, y que sea así los minutos que resten para que Córdoba pueda levantarse con el triunfo, aunque todavía quedan bastantes minutos. Allá el árbitro marca dónde debe ir la barrera. Se apostaba ahí para no dejar jugar rápido Miguel Trinidad, quien ya se coloca donde le indica el árbitro central, y viene este balón que seguramente vendrá largo a la zona de peligro de gol. Viene el balón directo a las manos del Taco Alejo y alguien se le va a atravesar ahí el balón. Pues ya venían ahí forcejeando. Lo dejé para que usted viera, señoras y señores. Pues ahí vio usted. No permiten que el jugador de Córdoba avance. Lo venía sosteniendo por la parte de abajo con la mano. Cae al césped, la marca el abanderado. Y hay peligro en favor de Córdoba. El equipo Caballeros, que busca agrandar el marcador en esta tarde calurosa en que se está acabando el encuentro en la cancha del estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. Allá lo tiene Córdoba y espera hacer válida una de estas. Estas se han ensayado y tenemos allá gente que cabecea muy bien. Contrario a lo que pareciera, no se practica mucho con el Mara y fue el que metió los balones de cabezazo. Sabemos que hay
de esos saltos grandotes que logran meter el testarazo. Viene la jugada prefabricada. ¿Quién tiene el balón? Córdoba quiere el tercero. Estamos en el momento. Viene directo el balón y se queda en las manos del arquero, que dice mía. Se cuelga de ella y la tiene. Quiere mandar largo a donde aparece alguien de Tehuacán. Ahí por la media cancha. Quienes no se han salido del libro e intentan salir tocando. Pero ya ha estado Córdoba más atento con este planteamiento para el segundo tiempo. Allá lo tiene Tehuacán, que quiere abrirla, pero está presionado por Córdoba desde la salida. Lo tienen por la banda de la derecha en relación a su ataque y quieren mandar este centro o algo largo. Todavía Córdoba espera, pero ya no da más espacio para que pueda darse la vuelta el chamaco de Tehuacán. Hay saque de manos para el equipo visitante. Sigue avanzando el reloj en esta cancha del Murillo Vidal, en esta jornada donde los Caballeros de Córdoba hasta el momento siguen arriba 2-0 en esta jornada 4 de la Liga TDP de la Tercera División Profesional. Allá alguien de Tehuacán de la Franja caía. Córdoba recupera el esférico, va a venir largo nuevamente. Ya vimos que por allá están las cosas. Va a mandar el pase largo. ¿A quién? Claro que hay que seguir. Bueno, el árbitro dice, apreció un fuera de lugar, no se marca porque llega a los dominios del arquero visitante. Y ahora Tehuacán de la Franja, que ha buscado por todos lados intentar salir. Allá lo apretaban al número 8. Se acaba el terreno de juego y es saque de manos para el conjunto de Córdoba, quien mueve aquí por el centro. Va donde estaba el Mar Hernández. El Mar Hernández todavía va con el balón, quiere mandar el centro, se va a quitar a uno, se la da a alguien, se la van a regresar. Se la tenía que regresar, era el grito de la afición. Si voltea y ve al Mara, lo iba a dejar entrando solo frente al portero. Se mezclan los cabellos la gente de Tehuacán porque sentía cerquita el tercero. Ahora Córdoba lo pelea y bajan al jugador nuevamente de Córdoba. Este número 30 que ha entrado pues para pegar abajo, para bajar a los jugadores de Córdoba. Pero esto no pasa nada, señoras y señores, porque Córdoba está atenta y ya tiene el balón en los pies de Poncho Méndez. Poncho Méndez tiene el esférico para mandarlo largo, me parece. Lo acomoda nuevamente, se va a venir el pase largo. Veremos si es abierto o bien al centro, conforme hacen las diagonales los chamacos que están ya esperando este balón. Lo abre al centro nuevamente. Ahora lo tiene Miguel Trinidad va a mandar largo para alguien que aparezca. Iba el delantero de Córdoba por el error, sin embargo, el arquero atento se cuelga del esférico, ya lo tiene. Ahora manda largo hacia la zona del centro, donde quiere aparecer este número 30, pero ya Córdoba recupera el esférico. Ahora ha sido el equipo Caballeros quien está más atento en la recuperación de los balones, pero Tehuacán no es un flan y habrá que ganarle bien en los próximos minutos, donde, bueno, se cerrará el encuentro con este marcador 2-0, y esperemos que caiga el tercero para la causa de los Caballeros de Córdoba. Los defensas de Tehuacán ya no quieren nada y mandan todo para afuera. No quieren arriesgar el peligro porque un tercer gol podría ser el que mate. Y estamos en el minuto de tiempo corrido, ni más ni menos. 38. Minuto 38 de tiempo corrido. El marcador en el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, nos dice: Caballeros de Córdoba, 2, Tehuacán de la Franja, 0, y allá Córdoba sigue intentando, está en su momento, quiere ir por otro golecito, sin embargo, ahí está Tehuacán de la Franja que no deja de luchar, se van a morir en la raya, y ahora mandan este pase donde va a aparecer Poncho Méndez y donde va a aparecer el número 30. Poncho Méndez hace el esfuerzo, se va al esférico y ya tiene prisa Tehuacán de la Franja por sacar este número 19, manda el balón de a volada donde caiga porque quieren hacer una última jugada que los meta al encuentro, meter presión al cuadro cordobés. Este número 19 se le barren, hay una falta, aprecia el árbitro y se vendrá un tiro en favor del conjunto visitante. Señoras y señores, gracias por ser parte de esta transmisión de los Caballeros de Córdoba, gracias de verdad. Dice Alan, jugando un poco mejor que partidos pasados, pero años luz de que se juegue como Fuertes de Fortín. Fuertes de Fortín ya no existe, señores. Saludos a los Fuertes de Fortín, pero ya no existe ese equipo. Está en la historia nada más como está Azucareros de Córdoba y Patriotas de Córdoba. Que, digo, se les olvida que 2 Córdoba ya fue campeón de la Tercera División Profesional. Vámonos con este tiro. ¿Qué es lo que pasa? Allá Córdoba se revuelve en la parte central, alguien cabecea el balón, corre, le llegó a alguien de Tehuacán de la Franja, el disparo arriba, se escapa el esférico, alguien del Tehuacán de la Franja quería meterla con más alma y ganas que con técnica y la vuela,
para que se acabe esto que pudo haber sido el acercamiento y con ello cerrar el encuentro un poco más presionados. Allá Córdoba sale con el balón, el taco ya no la manda larga y ahora quiere salir con balón controlado, regresan el esférico a la defensa, a alguien largo y bueno, se pierde por momentos los últimos minutos, algo de desconcierto por parte del conjunto de Córdoba. Señoras y señores, arribando al minuto 40 de este segundo tiempo, Córdoba sigue arriba en el marcador 2-0 y ahora viene un cambio de balón que se va a venir largo, lo está viendo. Era un poquito antes, sin embargo, todavía hay sorpresa. Córdoba tiene el esférico, lo tiene el Mar Hernández. No lo van a alcanzar a menos que lo bajen. Se da la vuelta y manda al centro, donde aparece este jugador de Córdoba. Todavía lo tiene el cuadro verde y negro, el conjunto cordobés, quien abre y parece que sí va a llegar el jugador. Ahora por la banda de la izquierda se cambió totalmente el planteamiento. Venga Córdoba, que queremos el tercero. Viene el balón largo, donde venía bastante atrás el Mara. Se pierde la oportunidad y se acaba el peligro nuevamente. Tehuacán, que fiel a sus jugadas, sale por la banda de la izquierda queriendo tocar. Y bueno, el Mara ya no les permite. Bien negro, no importa. Y se siguen consumiendo los segundos. 40. Se está acabando el encuentro en el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal. Córdoba sigue con el balón, alguien está en el césped, Poncho Méndez se duele fuerte, pero el árbitro no concede este momento en que ha sido fauleado el jugador cordobés, ya se levanta mientras Miguel Trinidad filtra el balón a la zona del centro del campo, allá Tehuacán de la Franja mete la pierna y habrá saque de manos para el conjunto cordobés. Señoras y señores, les recordamos que la próxima semana Córdoba estará de visitante, en unos instantes más les diré contra quién estaremos visitando. Jalapa. Contra Hilanderos de Jalapa, oiga usted que viene de dos triunfos, le ganó al Tehuacán de la Franja y le ganó ayer a UGM, a los estudiantes de la UGM, allá en Jalapa, andan que no se creen en nada los de Jalapa, pero bueno, Córdoba llegará Dios mediante con un triunfo para poder hacer un buen partido de fútbol, mientras seguimos viendo las incidencias de este encuentro, se está acabando el partido, Córdoba tiene el balón en zona de peligro, esperemos que Tehuacán ya no haga nada en estos últimos instantes, Córdoba la va a filtrar, tenemos para que alguien tire, venga el disparo, ¡el portero! ¡Iba el tercero y el portero se avienta! ¡A una mano saca el balón! ¡Iba el tercero! Se va y como dice la cábala, no hay que gritarlo, alguien lo grita y se nos va el tercero, señoras y señores. Casi cae por tercera vez la meta del cuadro del Tehuacán de la Franja, que ya lo mejor para ellos sería que se acabe el encuentro. Y bueno, se viene, señoras y señores, en este momento dos cambios, veremos si todavía se puede. Algo viene el balón, el portero la deja, dice el árbitro que hay falta sobre el arquero y se vendrán dos cambios en la posteridad de este encuentro, unos minutos que serán este número 13 y este número 15, el árbitro dice que en este momento debe de ingresar al campo estos chamacos y bueno, pues ya tenemos que en este momento va a ingresar con el número 15 Sebastián Fuentes y con el número 13 Vicente Riaño. En un instante le diré por quién van a ingresar al encuentro. Sale el Mara Hernández y sale alguien más, en un instante más le diré quién va a abandonar el campo de juego. Le puedo confirmar que es entonces los dos cambios, Sebastián Fuentes y bueno, ahorita le diremos quiénes son los que ingresan. Sale el Mar Hernández entre aplausos de la afición. ¿Tiene? Y sale Eder, el famoso Mariguas. Gracias, de verdad. El profesor René Olmos Mendoza manda a la guerra a estos chamacos. Ya para culminar el encuentro, gracias de verdad a todos, gracias por ser parte de este juego del equipo de los Caballeros de Córdoba. Señoras y señores, últimos minutos, veremos cuánto agrega el árbitro central, ya que por allá Vicente Riaño en la primera ya me lo andaban bajando, por allá lo pelea fuerte el jugador de Córdoba, dicen que hay falta, ya lo marca el árbitro, tiene prisas de Huacán de la Franja. Pero esas prisas hacen que haya más errores, ojalá los cometan y no pueda caer ningún desaguisado en la portería que defiende el Taco Alejo. Por allá hacen dos, tres jugadas los chamacos de Tehuacán, este número 19 abusa de la conducción, lo bajan por allá. El árbitro dice que hay una falta y amonesta al jugador de Córdoba, señoras y señores. Y bueno, veremos ahora qué es lo que acontece, tenemos allá la pelota en jugada de peligro en favor del cuadro de
Tehuacán de la Franja. Vámonos ya directo a la portería, a la toma de la portería. Veremos qué es lo que pasa, porque nos queda ahí el muro que nos hace que no podamos tener la certeza. Deja en punta a Sebastián Fuentes y a Vicente Riaño, los recién ingresados. El profesor René Olmos, mientras por el otro costado vemos a la saga de Córdoba defendiendo él este momento. Allá vemos claramente el balón que viene al centro, el cabezazo de la defensa de Córdoba. Todavía hay peligro, veremos qué es lo que pasa en estos últimos instantes. Ya se acabó el terreno de juego. Y bueno, allá. 45 tiempo corrido. Tiempo corrido, 45 minutos de juego. Se está acabando el encuentro, no ha dicho el árbitro cuánto va a agregar. En cuanto lo mencione, le vamos a decir. Bueno, pues ya son varias. Ya son varias, pero el árbitro se va a guardar las tarjetas. Parecía que podía salir otro cartón preventivo en ese instante. No lo concede el árbitro. Tampoco han dicho cuánto se va a agregar. Si alguien me puede... ¿Ahí está informando? No me pareció. Pareciera que dijo cuatro. ¿No? Pareciera que dijo cuatro. Ahí está. Pareciera que dice cuatro minutos. Y con esto, bueno, estaremos acabando el encuentro. No. Tres tiempos tienes que hacer cinco cambios. Se viene el balón largo, allá veremos qué pasa. Alguien que la cabecee. Bueno, pues dice que nada. Alguien queda en el césped por parte de Córdoba. Señoras y señores, los últimos minutos de este encuentro se está acabando. Córdoba sigue ganando 2-0 en el estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal a los visitantes. Es el Tehuacán de la Franja, Liga de Tehuacán, quien en este momento, bueno, pues estaría nuevamente sin puntos en este momento, logrando. Por ahí alguien viene con el balón, algo va a pasar, tira el disparo, alguien cierra, todavía gol. ¡Gol! ¡Gol! El zurdo Hernández a la distancia, me parece, mete el gol que le pone sabor, el 3-0. El zurdo Hernández, orgullo de Paraje Nuevo, va en este taca, daca y mete el tercero. Y con eso la lápida ya pesa y no se levanta Tehuacán de la Franja. 3-0, Córdoba está ganando. Y con eso nos vamos, señoras y señores, porque la próxima semana vamos de visita. Y con esto también se da el marcador en favor del equipo cordobés. Poncho Méndez, ¿cómo viste ya el cierre del encuentro? Una buena jugada, la verdad que los chavos que ingresaron hicieron ahí con buen esfuerzo y con técnica una jugada muy bonita y terminó en gol del zurdo. La verdad es que honor a quien no merecen los chavos que entraron con todas las ganas y generaron prácticamente entre ellos este tercer gol. De un fútbol incierto que pudimos tener en algún momento en la primera parte, bueno, pues el tercero, cayó el tercero. El árbitro grita algo. Señoras y señores, la impotencia, señoras y señores, la impotencia del equipo de Tehuacán, la impotencia de este tipo de jugadores. Seguridad. Y bueno, está ingresando la seguridad. La impotencia, señoras y señores, del equipo de Tehuacán de la Franja. Es increíble que pase esto en un campo de fútbol, señoras y señores. Digámosle no a la violencia, digámosle no a este tipo de circunstancias, digámosle no, señoras y señores, a esto que está aconteciendo. Y le voy a mostrar esta imagen, le voy a mostrar a la gente de Tehuacán todavía ahí queriéndose meter. Vea usted estos chamacos de Tehuacán, de la banca, que no tienen nada que hacer en el campo. Y usted lo está viendo a cuadro aquí en la pantalla. No tenían nada que hacer todo este tipo de gente que está en la banca del Tehuacán. Y es así como se levantan, bueno, generando la agresión, señoras y señores. Esperemos que esto se aleje totalmente del campo de juego. Esperemos que esto no ocurra, señoras y señores. Vimos saltar a la cancha a los jugadores de banca de Tehuacán de la Franja, que no tenían nada que hacer adentro del campo. Pierde la cabeza por este triunfo que están teniendo Caballeros de Córdoba. Y con ello, bueno, yo creo que se va a acabar el encuentro. Esperemos que ya no ocurra ningún desaguisado. Siguen alegando los chamacos de Tehuacán de la Franja, pero lo cierto, le puedo decir, es que no debe de haber este tipo de cuestiones en los campos. No debe de haber este tipo de situaciones. Por favor, señoras y señores, hay que erradicar la violencia en el campo de juego.
Y bueno, golpes que hubo por aquí, por allá. Lo cierto es de que no debe de existir nada. Roja, tarjeta roja, señores, señores. Tarjeta roja para la banca. Tarjeta roja para la banca. Y siguen alegando. Y bueno, vamos a pedir que abandone. Ya está abandonando en este momento el terreno de juego. Están alegando también los jugadores. Bueno, ya se armó la melea aquí. Votaron a la banca de el, aquí alguien de la banca del equipo del Tehuacán de la Franja. Lo que le decía, no podían ingresar al campo. Y bueno, eso fue lo que pasó, señores, señores. Le estamos llevando las incidencias. Parece que están votando también del campo al jugador de Córdoba, al Taco Alejo. No es así las cosas, señores, señores. Compensa el árbitro con esta expulsión. Y esperemos que ya se calmen los ánimos. Córdoba está ganando 3-0. Y bueno, pierde la cabeza el conjunto de Tehuacán de la Franja, quien ya tiene a un expulsado. Y ahora esperemos que se reanude y se acabe el encuentro por el bien de todos. Debido a que, no, como lo hemos dicho, no debe de existir esto en las canchas del fútbol. Gracias. Por ahí algo están indicando de último momento. Y bueno, todavía no abandona el terreno de juego el cuadro de alguien de la banca. Algo están haciendo anotaciones. El árbitro, usted lo ve ahí a cuadro. Y bueno, con esto se está acabando el encuentro, señoras y señores. 3-0 está ganando Córdoba. 3-0 es la cuota que se lleva Tehuacán de la Franja. Y lo demás es lo de menos. El triunfo es para Córdoba. 3-0. Siguen las charlas, la plática. Pero esto ya se acabó. Esto ya es para irnos, señores y señores. El más afectado es Córdoba, que está ganando y se está perdiendo al jugador, al portero Taco Alejo, mientras se reanudan las incidencias del encuentro. Hay un cambio, a la portería va el zurdo Hernández, el anotador del tercer gol, es quien hará ya lo propio. Y bueno, definitivamente le puedo mostrar que quienes siguen alegando definitivamente pues son las personas, la gente de la banca de Tehuacán de la Franja, aun cuando pues ya se ha determinado lo que concierne en este momento. El balón ya lo tiene el árbitro. Estamos esperando que se coloque el zurdo. 52 minutos. Y bueno, ya van 52 de tiempo corrido. Se debió de haber acabado antes. Ahora pues ya estamos en esto. Ya con el nuevo portero. Julián. ¿Quién fue siempre el portero? Julián. ¿Ah, sí hubo cambio? No hubo cambio. Nada más del todo el jugador. Ah, Julián es el que está en la portería. Veremos. ¿Qué es lo que pasa? El balón viene al centro. Alguien quiere rematar. Córdoba tiene el esférico. Vamos a ver si se puede venir el cuarto gol. Y con esto cerrar. Van a mandar el centro largo, largo, largo. Córdoba tiene el balón. El disparo. Todavía lo tiene. ¡Gol! 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 Le mete el cuarto a Tehuacán de la Franja, que igual y sigue gritando y gritando, pero les cuajan 4 en este encuentro. 4-0, señoras y señores. Córdoba gana y gana convincentemente, sin necesidad de estar alegando. Ahí está el cuarto y vámonos. ¡Se acabó! Córdoba gana 4-0. 4-0 con autoridad en su cancha, haciendo valer la localía. 4-0. Y allá vemos al equipo de Tehuacán de la Franja, que va a increpar al árbitro, a decirle de todo. Pero bueno, el marcador es más que evidente. 4-4 son los que han hecho la diferencia. Y con esto ya no se puede hacer más, señoras y señores, más que callarse e irse al vestidor. Ha sido un marcador bastante amplio, con el cual, bueno, 4-0 queda esta jornada sabatina. Allá el equipo de Córdoba, custodiado por la seguridad, puesto que estaban un poco rijosos los chamacos de Tehuacán de la Franja, no aceptaban el marcador. Y ahora, pues ya, preferible que haya este tipo de cierre de partido, agrupando a los chamacos de Córdoba, que no exista la violencia nunca en los estadios. Es algo que queremos erradicar totalmente, pero bueno, a veces la pasión se va. Y ahí está entonces, señoras y señores, el equipo de Córdoba abandonando el encuentro. Estos 11 guerreros, son 33 todos la plantilla,
todos han tenido cabida, todos tienen la misma oportunidad, a veces juegan unos y otros no. Pero bueno, ahí está el triunfo, señoras y señores, de nuestros caballeros de Córdoba, señoras y señores. Gracias por ser parte de esta transmisión. Y ahí está, señoras y señores. Todos para la foto, señoras y señores. Todos para la foto. Todos para la foto, señoras y señores. Todos para la foto. Y bueno, gracias. ¡Para acá! Bueno, pues nos quedamos trabados en la foto y en todo. Gracias. Muy, pero muy buenas tardes. Gracias a ustedes por estarnos sintonizando. El triunfo de los Caballeros de Córdoba. 4-0. Agradecer a la noble afición cordobesa y a todos los que nos estaban siguiendo. Gracias, dice Leticia Navarro, que estamos desde Tijuana apoyando a los Caballeros. Gracias.